¿Cómo va, Alfredo? Bueno, me alegro mucho. Hola, buenas tardes a todos. Soy Laura de Colón. ¿Cómo están? Hola Laura, ¿cómo estás? Buenas Hola, ¿cómo te va? tardes. Bien, bien, recién salí de la escuela. Vamos a pausar todos los... ¿Pausamos todos los micrófonos y las camaritas o cómo nos manejamos? Las cámaras por ahí es preferible que no. Ahora de todos modos, antes de dar inicio, Guille más o menos hace un panorama en relación a todas esas cuestiones y asistencia y demás. Hola, buenas tardes. Soy Silvina Cantaberta de Nogoyá. Hola, Silvina. Hola, Silvina. ¿Te llegó entonces bien el enlace? Perfecto. Profes, damos una tolerancia de 5 minutos por las dudas si hay algún inconveniente con algún docente que no se haya podido conectar o bueno, por el tema de la señal. Y en 3 minutos arrancamos, 6 y 5 damos comienzo. Bueno, me presento, yo soy Anabela Jiménez de Villaguay. Buenas tardes. Pablo, ahí le damos una tolerancia de como hacemos siempre, de 2 o 3 minutos y 6 y 5, ¿te parece? Sí, Arrancamos. dale, dale, Marcos, gracias. Buenísimo. Bueno, profes, vamos a dar comienzo a esta instancia de formación, la cual vamos a desarrollar en esta oportunidad junto al profesor Pablo Aloy. Desde la Dirección de Educación Física, bueno, queremos brindar estos espacios de intercambio, de aprendizaje, que nos puedan ayudar a mejorar nuestra práctica docente, sobre todo en una situación bastante compleja como la que hemos venido atravesando. Creemos que
Las actividades al aire libre puede ser una alternativa muy viable y encontramos en esta oportunidad la posibilidad de poder, como decía, aprovechar estos espacios. Le dejamos los saludos de la directora de Educación Física, licenciada Belén Mesa, que en esta ocasión no pudo estar por cuestiones personales. Y bueno, vamos a aprovechar, como siempre, que está presente y está acompañando. Le vamos a dar, si se anima, a Alfredo, el supervisor de Departamento de Paraná, para que dé unas palabras. Muchas gracias, Alfredo, por estar siempre y acompañar. Bueno, reiterar el saludo, el agradecimiento a la Dirección de Educación Física, no solo por la invitación, sino darle la posibilidad a los docentes a capacitarse, a formarse, a Pablo, porque realmente he participado en dos de los encuentros, hoy los voy a acompañar un rato, porque abarca entre ellos el Departamento Paraná, a quien yo acompaño, pero realmente es una capacitación para no perdérsela. Cuando terminen la capacitación van a poder tener un montón de información que seguramente les va a permitir poder organizar un campamento. Y como estuvimos reunidos el otro día con plantas campamentiles de otras provincias como Santa Fe, y hablábamos justamente de esta nueva mirada del campamento educativo, que ya no es solamente del área de educación física, sino que es más interdisciplinario, articulado. Y bueno, Pablo lo sabe explicar muy bien a lo largo de todo el curso, de esa nueva mirada del campamento. Entonces, nosotros como profesores de educación física, que tenemos la especificidad y que tenemos la formación, debemos guiar ese trabajo interdisciplinario. Así que, de mi parte, agradecido, los voy a acompañar un rato y esperando escuchar y disfrutar, y de todas las preguntas que ustedes puedan tener y dudas, que seguramente nos va a enriquecer a nosotros, a Pablo y a la Dirección de Educación Física. Así que, de mi parte, gracias y mucha suerte. Gracias, Alfredo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo, por tus palabras. Bueno, ahora le vamos a dar el pase a Guille para que, bueno, aborde las cuestiones técnicas ligadas a la capacitación y, bueno, despeje algunas dudas que puedan llegar a surgir. Guille. Bueno, buenas tardes, profesores. ¿Cómo les va? Un gusto verlos como siempre. La dinámica, si ya han hecho alguna capacitación últimamente en este contexto de pandemia, usualmente estamos realizando las asistencias por el chat, pero la vamos a cambiar un poco. Ahora mismo las asistencias se van a realizar mediante un formulario Google, que es el mismo formulario con el que ustedes se escribieron. Vamos a colocar el link del formulario en el chat y ustedes ahí lo completan. De esa manera pueden verificar la asistencia. El nombre del formulario va a ser la fecha de hoy, el nombre de capacitación con las asistencias más. Si ven, ahora mismo les estoy por mandar el primero y ya les queda. Esa sería la primera asistencia. Seguramente a medida que vayamos avanzando se van a realizar tres a lo largo. Una hora al principio, una en el medio y una para el cierre. Es importante no colgarse, más que nada porque si bien siempre se pide el 100% de asistencia a la capacitación, que es un requisito para poder darla por aprobada finalmente, uno de los tantos. Después, sobre las consultas que han estado, escuché que estuvieron surgiendo mientras estábamos empezando, las cámaras en lo posible encendidas por una cuestión de que está bueno poder vernos las caras, compartir. Los micrófonos, por lo general, lo ideal es tenerlos apagados. Obviamente, si quieren realizar alguna intervención, algún aporte, pueden usar la función de levantar la mano que nos prevé Google Meet, como así también aprovechar el momento y sacar el micrófono y brindar soporte. Para todo lo demás, tratemos de tenerlo apagado porque se produce el famoso solapamiento, que es que todos escuchamos todos los ruidos ambientales de todos al mismo tiempo. No sé si tienen alguna consulta o algo que no se haya entendido. Bueno, buenísimo. Cualquier cosa yo de todas maneras voy a estar acá. Pueden consultar en el chat. Así que, bueno, los dejo con Matías. Un gusto, profes. Gracias, Guille. Gracias, Guille. Bien, Pablo, hago la presentación y largamos. Dale. Bueno, esta capacitación va a estar a cargo del profesor Pablo Matías Aloy, maestro de Educación Física, recibido en el Instituto Superior de Educación Física número 11, abanderado Mariano Grandoli. Es profesor también de Educación Física de dicha institución. Dentro de sus antecedentes profesionales, fue rector suplente del Instituto de Educación Superior de Santa Elena, profesor de Educación Física de la Escuela número 78, Malvinas Argentinas.
docente de educación superior del Instituto Superior de Educación Física de Santa Elena. También ha dictado las materias de entrenamiento 1, entrenamiento deportivo de alto rendimiento, prácticas acuáticas. Dentro también de sus antecedentes académicos, que cuenta con una vasta trayectoria, ha participado del 23 al 25 de agosto del campamento educativo organizado desde la Cátedra de Gestión de Proyecto del Instituto de Santa Elena. También ha formado parte del proyecto de Vida Naturaleza para alumnos de sexto grado del campamento de la Escuela Número 78, Malvinas Argentinas. Bueno, en fin, cuenta con una vasta trayectoria que le permite desarrollar y llevar adelante esta capacitación, la cual seguramente, profes, van a sacar mucho provecho. Y como decía hoy al inicio, creo que es una alternativa muy viable, dada que se va a dar en condiciones al aire libre. Así que, bueno, creo que es una oportunidad para que puedan aprovechar. En cuanto a la dinámica de la capacitación, y agregando a esto que decía Guille, por ahí a Pablo seguramente va a recalcar en este tema, pero le gusta que se genere ese intercambio, ese ida y vuelta, digamos, que no sea un monólogo, sino que ustedes participen o en el chat, y si se animan, y estaría bueno habilitar el micrófono, levantar la mano, como dijo Guille, y bueno, y generar su aporte, que seguramente va a ser muy provechoso para todos. Así que, bueno, los dejo... Los dejo en manos de Pablo y, bueno, estamos acá por cualquier consulta, duda que pueda llegar a surgir. Buenas tardes para todos y que sea una buena jornada. Bueno, gracias, Marcos. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un placer poder desarrollar esto, poder compartir con ustedes, porque la idea justamente es enriquecernos todos. Yo desde mi lugar en este momento como capacitador, pero también yo estoy convencido de que estos espacios justamente son de intercambio y donde yo también aprendo un montón. Entonces, bueno, en este caso con una capacitación tratando de ir por una... En primer lugar, por darle valor a la educación física dentro del sistema educativo, darle valor a la educación física dentro de las instituciones y que deje de ser una hora libre la educación física, que no estemos mirados como para cuidar chicos, sino que en este caso la propuesta que traigo es que seamos el motor de un proyecto institucional que reúna a todas las partes, a todas las áreas, y desde la temática de la vida en la naturaleza podamos abordar de manera integral los distintos contenidos de las distintas asignaturas. Entonces, bueno, agradecer a la dirección por confiar en este proyecto. Esta ya es la cuarta capacitación que replicamos, ¿no? Hicimos una el año pasado, ahora esta es la tercera en lo que va del año. Así que bueno, muchas gracias y vamos a comenzar. Yo desde hace mucho tiempo que trabajo en primaria y que vengo sosteniendo un proyecto justamente con esta temática, y a medida que fue pasando el tiempo pude ir sumando docentes, compañeros docentes, cada uno desde su lugar y desde su área al proyecto de vida en la naturaleza, que no consiste solamente en un campamento como evento aislado, sino que la idea, ustedes van a ver ahora con el desarrollo, tiene que ver con un proceso, ¿sí? Con un proceso que cuando más largo sea, más productivo y más sólido va a ser. Así que vamos a comenzar.
¿Se ve ahí? Ahí cargó, Pablo, sí. Ahí cargó. Bien. Bueno, justamente esto que les decía recién yo tiene que ver con el título de la capacitación, tiene que ver con el campamento como motor de esa de una estrategia para que la escuela, en este caso la escuela primaria, en búsqueda de la formación integral, tenga la vida en la naturaleza como eje transversal y como eje vertical, ¿sí? Como eje horizontal y como eje vertical. ¿Por qué? Porque la idea es que los proyectos puedan ir desde lo... O sea, que nosotros podamos pensar los proyectos desde el primer grado, ¿sí? Uy, perdón. Bien, que nosotros podamos pensar los proyectos desde el primer grado hasta el sexto. Y si podemos pensarlo desde el primer grado o desde inicial, no hablo desde inicial porque todavía en la provincia no tenemos educación física, cargos de educación física en el nivel inicial. Estamos, creo que todos, dentro de esa conquista, de la conquista de esos espacios. Pero bueno, voy a hablar desde el primer grado y lo ideal sería que los proyectos se desarrollen desde el primer grado hasta el último año de secundaria. Y ahí esa sería la situación ideal. Sé que es difícil, pero bueno. Entonces, este nombre justamente de esa estrategia para la educación integral habla de propuestas articuladas. Justamente estas propuestas articuladas, esta transversalidad que les mencionaba recién, vertical desde el primer grado hasta el sexto grado, y horizontal en cada uno de los años, atravesando todas las áreas, o sea, llevando a las actividades al aire libre las diferentes áreas de la currícula, ¿no? Entonces, si nosotros podemos integrar, podemos tener espacios donde los alumnos puedan vivenciar o llevar a la práctica aquellas actividades que ven en el aula a través en un pizarrón o a través de una imagen o a través de una lámina o a través de un libro, si nosotros eso que los alumnos ven en el aula podemos llevarlos al campo, sin ningún lugar a duda, los aprendizajes van a ser mucho más significativos, ¿sí? Estamos de acuerdo en eso. O sea, si yo solamente veo algo y ese algo tiene sonido, pero yo no lo escucho, el día que yo lo escuche y lo vea, voy a tener una percepción mucho mayor de eso. Y con los contenidos en la escuela pasa exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener justamente ese aprendizaje cognitivo a través de una explicación del maestro en el aula, ese aprendizaje cognitivo a través de un video, y ese aprendizaje sensorial a partir de llevar ese contenido cognitivo conocido a la práctica, a situaciones sensoriales de vivencia directa, ¿sí? Entonces, la posibilidad de aprendizaje de nuestros alumnos, sabiendo de que cuando mayor cantidad de estímulos haya sobre un mismo contenido, mayor es la percepción. Por lo tanto, sensorialmente hay una adquisición mucho más amplia de los distintos aprendizajes. Entonces, justamente por eso hay una mayor significatividad de los contenidos, porque no es lo mismo que yo diga, bueno, vamos a trabajar las distintas aves que tenemos en la provincia de Entre Ríos. Bien, en ciencias naturales trabajamos las aves,
Vemos un libro y en el libro vemos una foto y decimos, ah, sí, ese es un cardenal, ese es un hornero, ese es un zorzal. Y si ese cardenal, ese hornero y ese zorzal, no solo que nosotros leemos sus características, sus distintas características, ya sea de hábitat, de alimentación, de colores, de imagen, si a eso que vimos en el aula lo llevamos al campo, y en el campo, luego de haber visto eso en la escuela, nos ponemos a buscar y a observar esas determinadas aves, el conocimiento del ave va a ser mucho mayor. Y esto es un simple ejemplo, ¿no? De esa manera, los contenidos de las áreas que a ustedes les ocurran, incluso trabajando en las mismas actividades a la vez, o sea, sobre un mismo juego que a lo mejor solamente era de educación física, yo puedo incluir esos contenidos que los chicos vieron en la escuela, obviamente trabajado previamente con los maestros. Y seguramente ahí ustedes deben estar pensando, y es difícil que el maestro me acompañe, pero bueno, a lo largo de la capacitación, la idea también es ir viendo de qué manera nosotros vamos ganando espacio y vamos conquistando ese acompañamiento y ese convencimiento a nuestros compañeros de que el campamento no es solamente del área de educación física y que en realidad puede enriquecer a la educación integral de nuestros estudiantes. O sea, distintas perspectivas de un mismo tema, ¿sí? Nosotros en el diseño curricular de educación primaria podemos leer, dice, la institución vivida, construida a partir de un marco regulatorio que organiza la actividad escolar, permite generar propuestas educativas valiosas, dando lugar a distintos modos de apropiación de los saberes, nuevas formas de enseñanza, de organización del trabajo, del uso de los espacios y de los ambientes de aprendizaje. Fíjense que este pequeño texto, cómo nos habilita a nosotros justamente a proponer este tipo de actividades de manera integral, de que no sea solo y exclusivamente de la educación física, ¿sí? De que el campamento no se reduzca a que hago fuego y a que prendo un fogón y a que hago un circuito de supervivencia. O sea, hago fogón, hago fuego, hago circuito de supervivencia, pero enriquecido por el resto de las áreas. O hago el fogón, pero el fogón está organizado y previsto y ensayado desde otra área, más específica desde lo artístico. Y ahí también es donde nosotros podemos empezar a tener una mirada más amplia, a que no todo el campamento caiga sobre nuestras espaldas, o sea, algo que seguramente a ustedes, a quienes hayan llevado adelante campamentos, les ha sucedido, y hay situaciones y momentos donde digo, ¿para qué miércoles me metí en esto? Bueno, la idea es que esa carga no esté sobre nosotros, pero sí que nosotros desde nuestra área seamos el motor de esto que pensamos gestionar, ¿sí? Entonces, tenemos el diseño con un eje, con uno de los tres ejes que tenemos en la educación física, que justamente nos habilita y nos propone la posibilidad de hacer actividad al aire libre. Los campamentos educativos, dice que por estar enmarcados en la vida en la naturaleza, que es un agente y eje propio de la educación física, cuyos contenidos están contemplados en el diseño curricular del área y que albergan un alto valor educativo con contenidos transversales, como por ejemplo la educación ambiental, la convivencia escolar, la educación para la paz, la mediación, la educación vial, la lengua, la matemática, las ciencias naturales, la tecnología, las artes, la música, ¿sí? Resultan una propuesta abarcativa para los proyectos pedagógicos. O sea, una salida al aire libre a hacer una actividad de arte
es una salida al aire libre que puede estar enmarcada dentro de una salida, por ejemplo, precampamentil. La observación de nuestra flora y de nuestra fauna con una mirada desde las artes visuales puede ser mucho más rica que la que nosotros solamente desde la educación física le podemos proponer a nuestros alumnos. Porque las artes visuales trabajan colores, porque las artes visuales trabajan texturas, trabajan dimensiones. Y si esa observación de nuestro ambiente, de lo que nos rodea, de algo tan nuestro, que por todos lados y nosotros mismos tenemos el discurso de que hay que cuidar, si a ese ambiente y a todo eso que nos rodea, nosotros lo miramos con otros ojos, lo enriquecemos con contenidos de otras áreas, la percepción de ese ambiente va a ser mucho más linda. Y si es mucho más linda, nos va a gustar más y nos va a invitar a cuidarla más aún, porque vamos a tener un conocimiento más profundo de esa naturaleza. Y no nos vamos a limitar solamente a que no hay que cortar árboles, no hay que matar pájaros. Si nosotros empezamos a poder ver los pájaros de otra manera, empezamos a poder ver los árboles de otra manera, empezamos a poder observar el río y todo lo que en ese río sucede, la historia sin ningún lugar a duda se hace mucho más rica y los alumnos terminan, la escuela primaria en este caso, con una percepción de la naturaleza muchísimo más amplia. ¿Sí? Entonces, el campamento educativo no es la única manera de llevar adelante proyectos pedagógicos, pero resulta que para la educación física es una propuesta muy efectiva. Hasta acá, venimos bien, algún aporte, alguna idea, alguna pregunta. Me encantaría que podamos intercambiar, que podamos evacuar dudas, que hagan todas las preguntas que ustedes tengan, si yo las puedo responder bien, si no las puedo responder, les voy a decir, mirá, sobre eso no tengo conocimiento, me parece que podemos buscarlo desde acá, o podemos buscarlo desde allá, o a lo mejor tienen algún aporte en relación a este tema. Este proyecto de campamento está fundado en la idea de las instituciones escolares como espacio, como lugar por donde pasa, les diría que casi el 90% de nuestra población, o sea, que si nosotros estamos pensando en un determinado contenido, como puede ser el cuidado del medio ambiente, algo tan necesario e indispensable, que hoy yo creo, me atrevo a decir de que la educación ambiental y el cuidado del medio ambiente debería tener un espacio más amplio dentro de nuestros diseños, hasta incluso debería tener la misma carga horaria que otras áreas, porque yo siempre digo que hay mucha gente que ha vivido toda su vida sin saber leer y escribir, pero no hay nadie que haya podido vivir sin agua. Entonces, no es algo tan simple y tan sencillo. Me parece absolutamente indispensable que nosotros formemos a nuestros alumnos en esta dirección, ¿no? Y estamos viendo los resultados de la falta de cuidado a diario. Justamente hoy están los profes de dos departamentos que viven a la vera del río y ven al río en una situación lamentable. Entonces, bueno, ¿cómo no va a ser importante trabajar esta temática, no? Entonces, les decía, por las instituciones escolares pasa toda la población, hoy, por suerte, pasa la gran parte en nuestra provincia, que está muy poca gente sin escolarizar.
Entonces, a partir de ahí, las escuelas que buscan la formación integral. Dentro de esa formación integral está la educación física. Entonces, la educación física como área puede aportar la planificación y la programación de un campamento. Y dentro de ese campamento, en las actividades al aire libre que se proponen, se puede transversalizar con estas que ya mencioné antes y con todas las que a ustedes se les ocurra. ¿Sí? Entonces, el campamento es un espacio muy rico, muy muy rico para trabajar, donde el trabajo colectivo, y acá empezamos con las cuestiones de valores y de necesidades, ¿sí? Nosotros tenemos como sociedad la necesidad de un trabajo colectivo, la necesidad de formar a nuestros alumnos en convivencia y de formar a nuestros alumnos en el trabajo con el otro, en comprender de que para poder tener un lugar mejor para vivir, es indispensable que haya trabajo en conjunto, ¿sí? De que todos vayamos sobre un mismo objetivo, y estoy convencido de que es la manera de lograrlo. Dentro de las escuelas pasa exactamente lo mismo, y dentro de un grupo de alumnos de quinto grado, de sexto grado, también. Porque sabemos que tenemos dentro de esos espacios esas diferencias, esas igualdades, que es necesario coordinarlas para lograr objetivos comunes. ¿Sí? Entonces, el campamento nos brinda ese trabajo colectivo, nos brinda experiencias compartidas, nos exige la naturaleza, el medio, nos pone en la situación donde necesitamos de la cooperación, porque la mayoría de las actividades que realizamos en la naturaleza son muy difíciles de llevarlas adelante de manera individual. Entonces, un campamento organizado, un campamento programado, debe estar pensado para que los alumnos puedan vivenciar la situación que por ahí en sus casas muchas veces no tienen del derecho y de la obligación, ¿sí? De que si yo tengo una obligación y esa obligación está pautada, si yo no lo hago, hay algo que quedó pendiente, hay algo que a mi compañero le quité un derecho. Por ejemplo, en las actividades rotativas, a mi grupo le tocaba cocinar para tal hora, y resulta que nos quedamos jugando a las cartas allá y no cocinamos a horario. Entonces llegó la hora del almuerzo, la comida no estaba, mis compañeros llegaron porque estaba programado los tiempos de alimentación, llegaron, quedaron con hambre, esperaron, la actividad que estaba prevista para después del almuerzo no se pudo hacer horario, entonces tuvimos que sacar una actividad de esa que teníamos programada para la tarde porque el almuerzo estuvo tarde. ¿Sí? Entonces, esa situación de una mini sociedad es la que nos obliga y nos pone en situación de que el campamento es un espacio de cooperación. Para poder trabajar y actuar en ese ambiente por ahí no habitual, es necesario justamente el aprendizaje de técnicas específicas. Y esas técnicas específicas no necesariamente son, o no solamente son el uso de herramientas, o el aprender a hacer un refugio, o el aprender a hacer un nudo. Cuando hablamos de técnicas específicas, por ejemplo, hablamos de que con la maestra de lengua trabajamos la receta de lo que íbamos a cocinar. Y cuando trabajamos la receta de lo que íbamos a cocinar, también trabajamos la educación afectiva, porque la maestra de lengua le propuso a los chicos que la receta se la pidan al abuelo, y generamos ese vínculo y esa satisfacción para el abuelo de que su nieto va y le pide una receta.
y entonces se entran a generar un montón de cosas que traspasan y salen fuera de la escuela. ¿Sí? Para todo esto es indispensable que nosotros lo pensemos a todo esto y podamos llevarlo a la planificación. ¿Para qué? Para que a la maestra de lengua no se lo pidamos el día antes. Se lo pidamos, ahora vamos a ver cuando trabajemos planificación, se lo pedimos con tiempo para que ella lo pueda incluir en su planificación, no la sacamos de contexto y es donde las maestras están más tranquilas y empiezan a acompañarnos. ¿Sí? Es parte de esa conquista que yo hoy les mencionaba. En el campamento vamos a trabajar las normas de conservacionismo, o sea, vamos a trabajar sobre el cuidado, pero el cuidado desde el conocimiento, no el cuidado desde la prohibición. No es, no debemos cortar árboles, no debemos usar el río, no debemos, porque sabemos que hay edades donde justamente nuestros niños, nuestros adolescentes, hacen todo lo contrario por una cuestión lógica de rebeldía de la edad. En cambio, si nosotros a la incorporación de normas de conservacionismo se las proponemos desde el conocimiento y desde la amistad con el ambiente, la historia sin lugar a dudas cambia. ¿Sí? Entonces, también en ese campamento necesitamos la cohesión y el trabajo grupal para que este pueda suceder. ¿Sí? ¿Venimos? ¿Cómo venimos hasta acá? Pablo, venimos bárbaro, estaba por ahí revisando el chat para retomar alguna consulta, pero por ahora no han manifestado ninguna consulta. Volver a recalcar esto, profe, el que por ahí no se anima a habilitar el micrófono, lo puede hacer desde el chat, estaría bueno poder generar ese intercambio por ahí que nos favorece a todos. Cualquier cosa, si escriben algo en el chat, Pablo, yo lo retomo y lo traemos a debate. Dale, buenísimo. Marcos, te pido un segundo que voy a pedir que me pongan luz acá porque estoy en la oscuridad. Me deben estar viendo la tarde. ¿Se puede comentar? Pero va a ser cortito más. Profe, ahí hay un micrófono abierto. Marcos, por ahí mientras Pablo se organiza, me tomo el atrevimiento de contar y charlar un poquito con los colegas que en mi experiencia como supervisor en el 2019, que recorrí varios campamentos, realmente mucho la diferencia de los campamentos que solamente son organizados por el área de educación física y otros campamentos, como decíamos, que son interdisciplinarios. Y por sobre todo, esos campamentos que están dentro del PEI institucional y se mantienen en el tiempo. Porque muchas veces hay profesores que realmente aman este trabajo en la vida en la naturaleza, pero después se van de la institución y no hay nadie que continúe con ese proyecto. Entonces es interesante eso, que sea un proyecto institucional, como decía Pablo, y que puedan participar todos, porque al estar comprometidos seguramente lo pueden mantener en el tiempo. Así es, Alfredo, tal cual. Ahora después cuando veamos el momento de planificación, vamos a ver cómo, si lo hacemos a conciencia y en el momento adecuado, los proyectos toman fuerza porque dejan de ser propuestas de un área y pasan a ser propuestas integrales. Y cuando toda la comunidad está con intención de ese proyecto, los proyectos toman fuerza y pueden quedar en el PEI. Por eso es importante que no haya improvisación en relación a esto. ¿Sí? Ahí está un factor determinante, ¿no? De que no haya improvisación. Entonces acá yo les dejo algunas imágenes bien sencillas.
del tiempo compartido, fíjense, una sencillez, pero es un momento muy propicio para trabajar la igualdad y la inclusión, algo que hoy, lamentablemente, por la situación que vive el país desde hace un tiempo, en las escuelas de bajos recursos, se genera mucha desigualdad. La pandemia, si hay algo que nos mostró, fue justamente eso, la desigualdad. Y nosotros desde nuestro lugar debemos tenerlo muy presente para trabajar en relación a eso y en relación a que la exclusión y la desigualdad va a seguir existiendo, pero que se note lo menos posible y que nuestros alumnos puedan trabajar en conjunto y puedan sentirse bien y sentirse parte. Entonces, puse esta imagen justamente porque nosotros trabajamos de manera de que los chicos, tanto en las salidas precampamentiles como en el primer almuerzo de un campamento, llevan para compartir, y cuando llevan para compartir, nosotros en las reuniones de padres trabajamos, charlamos con los padres y los ponemos en situación para que no manden su hijo con un sándwich de milanesa enorme, que no lo puede cortar y que no lo puede compartir, sino que esa comida para compartir sea realmente para compartir, que vaya porcionada. Entonces se lo entregan a las maestras y las maestras arman una mesa donde no se sabe quién trajo esto y quién trajo lo otro, y aquel nene que no llevó nada, nadie se entera que no llevó nada. Entonces, con pequeñeces, nosotros vamos transformando las instituciones y vamos educando también a los padres, ¿sí? Que es indispensable, porque por ahí nosotros tenemos alumnos a los cuales cuestionamos o decimos, ¿cómo? ¿Por qué no comparte? Pero después, cuando nosotros nos relacionamos o nos vinculamos con los padres, entendemos por qué. Entonces, estemos presentes en esos espacios de contacto con los padres y trabajemos estas cuestiones. Como también el tema del hábito, el hábito de que comemos en orden, de que comemos todos juntos, de que esperamos a que la mesa esté tendida. Cuestiones muy sencillas, pero que para nosotros por ahí son sencillas, porque hemos tenido oportunidades, pero para nuestros alumnos que no las tienen, el esperar para sentarse en una mesa y comer todos juntos es algo de otro mundo. Y si nosotros lo trabajamos ahí, son cuestiones no menos importantes. Entonces, nosotros a los proyectos los podemos pensar en cuatro momentos. Los podemos pensar la planificación, la programación, las actividades precampamentiles y el campamento propiamente dicho. Entonces, nosotros vamos a comenzar a trabajar con la planificación. Esa planificación debe estar enmarcada dentro de la resolución. Seguramente ustedes todos la conocen, es la resolución 4533 del año 18. Una resolución que, si uno la mira, a la primera impresión nos resulta una resolución bastante tediosa y con 10.000 requisitos. Pero resulta que en realidad yo lo veo como una conquista de la dirección, porque justamente esta resolución que nosotros, para nosotros por ahí es tediosa y es larga y es burocrática, es la que nos otorga derechos como docentes para poder llevar adelante todas esas actividades que tanto nos gusta a nosotros los profesores de educación física. Y es la resolución que nosotros debemos tener en la frente, porque justamente con la resolución, es la resolución con la cual no nos pueden decir que no a todas nuestras propuestas.
Entonces, una vez que nosotros manejamos la normativa y nos enmarcamos dentro de ella, todas aquellas propuestas que nosotros hagamos son viables, son seguras y están respaldadas por una normativa, y están respaldadas por una resolución. Entonces, es importante que la manejemos porque es una resolución que nos sirve para ir al juego motor, es una resolución que nos sirve para acompañar al aseño a su actividad de ciencias sociales al museo, porque es la resolución que nos permite ir al intercolegial, porque es la resolución que nos permite hacer una salida precampamentil, que nos permite hacer un campamento de manera segura y respaldado por una norma. Entonces, la planificación enmarcada dentro de esa resolución nos dice que el proyecto será formulado como propuesta pedagógico-didáctica con una denominación, o sea, un nombre, una fundamentación, propósitos, los responsables, los docentes responsables, los destinatarios, una propuesta curricular que tenga que ver con las expectativas del logro y los contenidos, el tiempo de duración, hora de salida, hora de regreso, acciones y actividades, o sea, el cronograma diario que vamos a realizar. Fíjense que todo lo que yo estoy, en este caso, leyendo, a partir de que nosotros contemplemos todas estas cuestiones, es donde nosotros vamos a ir a la dirección y las posibilidades de objeción de nuestra propuesta disminuyen significativamente. Lamentablemente, no todas las escuelas, no todos los directivos y no todas las carreras de formación docente tienen a la vida en la naturaleza como parte de su currículo. Por lo tanto, es lógico que un directivo formado como profesora de educación primaria y en su formación nunca tuvo a las actividades al aire libre o al campamento como algo de gran valor educativo, lo primero que tenga para decirnos es, y los peligros, y si te pasa algo, y los padres, y si nosotros tomamos la resolución, nos encontramos con que la resolución nos da respuesta a todo eso, porque contempla justamente todas estas cuestiones y todas esas objeciones. Y a partir de que nosotros diseñemos un proyecto para un cuarto grado, después, si queremos hacerlo con quinto, si queremos hacerlo con sexto, si queremos hacerlo con la secundaria, la estructura va a ser la misma, porque en realidad la estructura nos la da la normativa. ¿Sí? Entonces, es importantísimo que nosotros manejemos la resolución y que a la hora de sentarnos a tener ese estado de arte para poder proyectar esas actividades o ese proyecto institucional, diagramar ese proyecto institucional, nosotros lo hagamos dentro de esa resolución. ¿Sí? Antes no la teníamos, entonces todo dependía de lo que nosotros propongamos y el directivo no tenía ninguna normativa que nos avale a nosotros y le dé tranquilidad a ellos, porque también pasa por una cuestión de que el directivo no quiere estar expuesto él tampoco, y tiene miedo de que a los chicos les pase algo, y tiene miedo de que el proyecto no tenga todas las medidas de seguridad necesarias, y está con miedo de que, en fin, de todo lo que nosotros ya sabemos, y seguramente a muchos de ustedes les ha sucedido, como también la cuestión de que en estos proyectos puede estar gente que no es de la educación física. Y a mi criterio debe estar gente que no es de la educación física, porque es donde los proyectos se enriquecen y toman fuerza. Y a partir de que esos proyectos se enriquecen y toman fuerza, es donde, con el pasar del tiempo y el sostenimiento de los proyectos, el campamento o el proyecto de naturaleza puede estar incluido dentro del PEI y dentro del PC del área, ¿sí? Dentro de los contenidos prioritarios. Entonces, el inicio de la planificación, las tareas previas al inicio
del ciclo lectivo en febrero, es el momento adecuado para nosotros plantear los proyectos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en febrero, previo al ingreso de los alumnos, es donde los docentes justamente están diseñando sus proyectos de cada área, ¿sí? O de cada grado. Y en ese momento, donde los docentes están diseñando sus contenidos de lengua, sus contenidos de matemáticas, sus contenidos de ciencias sociales, de naturales, es donde nosotros debemos ir con el proyecto de campamento, con el proyecto de vida naturaleza, de prácticas motrices en ambientes naturales, como quieran llamarlo, y empezar a tratar de, dentro de esa estructura que nosotros tenemos, por eso digo, nosotros desde la educación física, como motor del proyecto, empezamos a ver, de acuerdo a las actividades que nosotros ya sabemos que realizamos, en qué actividades podemos integrar a las distintas áreas. ¿Sí? Entonces, en ese momento, yo digo, bueno, vamos a trabajar sobre, por ejemplo, esto que les decía hoy. Bien, vamos a trabajar sobre los chicos van a cocinar. Ajá. Es una actividad rústica donde los chicos, la idea es que cocinen. ¿Sí? Si nos vamos para atrás, nosotros lo ideal sería poder tener una progresividad dentro de todo un ciclo. No lo pensemos tan grande, no lo pensemos de primer grado, pensemoslo desde cuarto, quinto y sexto. Entonces, si nosotros decimos, ah, el tema de cocina, que los chicos cocinen, ¿está bueno? Sí, está bueno. Bueno, fantástico. Pero entonces, para que los chicos cocinen, nosotros en cuarto tenemos que enseñarles a hacer un fuego, tenemos que enseñarles las medidas de seguridad con ese fuego y tenemos que hacerle cocinar algo sencillo. Así como nosotros, si vamos a dar gimnasia, no empezamos con un mortal atrás y empezamos con un balanceo para un rol, acá sucede exactamente lo mismo. Entonces, decimos, bueno, el contenido es la cocina, indispensable porque necesitamos comer, porque necesitamos alimentarnos. Fantástico. En cuarto grado trabajemos cómo prender un fuego para hacer pororó. Entonces, llevaremos alguna lata, llevaremos una ollita, y los chicos harán pororó, y están cocinando, y ya trabajaron las medidas de seguridad para no quemarse, y cumplieron su objetivo, que era comer algo cocinado por ellos mismos. En grupos, con la organización que ustedes crean conveniente, en función de las características de cada grupo, y entonces, bueno, entonces, en cuarto hicimos fuego, hicimos pororó a la llama. En quinto vamos a hacer torta asada. Bien, ya hay otro tipo de fuego con un proceso más largo porque necesitamos brasas. Vamos a trabajar qué tipo de madera vamos a usar para obtener brasas. Vamos a trabajar la receta de las masas, que tranquilamente también pueden trabajarlas desde su casa, después hacer una puesta en común, sacar las cuestiones comunes y diseñar una receta de ellos. Trabajamos narración, trabajamos escritura, trabajamos varios contenidos de la lengua, trabajamos el vínculo familiar, y luego los chicos van al campamento, hacen su torta asada y tienen su merienda con algo que ellos autogestionaron. Aprendieron a hacer el fuego en cuarto, en quinto replicaron fuego, pero ya con otra característica para poder obtener brasas, y ya también sumamos el uso de herramientas para poder hacer una parrilla, si es que la torta asada la vamos a hacer una parrilla, y ya no solo trabajaron en lengua, sino que también le pedí al profe de tecnología que trabaje cómo usar una pinza o una tenaza y cómo diseñar una parrilla. Pero se lo pedí en febrero,
a la profe de lengua y se lo pedí en febrero, o a la maestra que da lengua, y se lo pedí en febrero al profe de tecnología, para que él, dentro de su planificación, sabiendo de que nosotros tenemos el campamento con quinto grado, donde vamos a hacer torta asada en septiembre, él tiene de marzo a septiembre para ver en qué parte de su planificación puede trabajar eso. Y ahí es donde los proyectos empiezan a tomar fuerza, porque nosotros a nuestros compañeros no los sacamos de su lugar, no los sacamos de sus clases, sino que no solo que no los sacamos, sino que le estamos dando un elemento motivacional interesantísimo. Porque para ese chico, hacer una narración de cómo está el día no es lo mismo que hacer una narración de la torta asada que se va a comer el día que vaya de campamento, cuando estemos en el monte y prendamos fuego y nos sentemos en ronda y hagamos el mate cocido y toda esa cuestión que a los chicos tanto los atrae. Entonces, Pablo, hay una profe, levantó la mano para hacer una intervención seguramente. Sí. Profe Joana. Sí, Joana, te escucho. Tiene el micrófono apagado, Joana. Dice que no le anda el micrófono, Pablo. Ahí hizo un aporte en el chat. Ajá, sí, ahí escribió en el chat. Dice que es difícil planificar desde febrero cuando sos suplente y durante el año, bueno, andamos de escuela en escuela. Creo que todos pasamos por esa situación, me parece, pero seguramente vos, Pablo, vas a saber orientarla. Sí. Yo, o sea, esa situación y es algo que muchas veces en las capacitaciones se plantea. Pero yo siempre lo que digo es, bueno, bien, yo soy suplente, ¿no? Sé que tengo 30 días. Bien. Si estoy en febrero, bienvenido sea. O sea, yo, a ver, yo quiero que se entienda de que esto que yo estoy planteando es una situación ideal donde vos empezaba a trabajar a principio de año, ¿no? Supongamos que esa situación no se da, vos llegás a una escuela en junio o en agosto, llegás a una escuela, tomaste una suplencia de 30 días y decís, a ver, ¿hay algo de vida en la naturaleza acá? No, no se hace nada. Bueno, bien. Cuando te encontraste en esa situación donde no hace nada, donde no se hace nada en esa escuela en relación a esto, digo, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Y hago un recorte. Hago un recorte para ese tiempo que yo voy a estar, pero ese recorte también puede estar coordinado de manera más sencilla y sobre un proyecto más simple. Pero voy dejando semillas en relación a la temática. ¿Sí? Entonces digo, bueno, acá no se hace nada, no se hizo nunca nada de vida en la naturaleza. Yo tengo 30 días, bueno. Entro hoy y digo, che, ¿y si hacemos una salida de media jornada? Ah, bien. Y ahí la historia se invierte. Entonces voy y le digo a la profe de sociales, che, ¿vos qué estás trabajando en sociales? Y mirá, yo estoy trabajando Entre Ríos. Ah, bien. ¿Y qué más trabajás? Y trabajo los puntos cardinales. Ah, fantástico. ¿Vamos a hacer una salida? Y a ese tema que vos trabajaste de puntos cardinales lo vamos a llevar al campamento. Porque no estamos en el momento donde ella diseña. Ya estamos luego de que ella ya tiene todo diseñado, pero entonces invertimos, pero seguimos integrando. Al revés. No le propongo yo qué hacer, sino que en función de ese contenido que ella está desarrollando en ciencias sociales, yo lo llevo a una actividad precampamentil, que es una salida de una mañana que no me salgo del horario, que no hago nada del otro mundo, pero ya comienzo a sembrar en esa institución la posibilidad de llevar adelante actividades al aire libre. Y después,
¿Qué sucede? Cuando vayas a otra escuela, si es en la misma ciudad, por ejemplo, o en el mismo pueblo, no sé de dónde sos, Anabela, pero si sos del mismo pueblo, decís, vas a la otra escuela y decís, ah, Anabela, la directora, vos hiciste una salida donde los chicos vi fotos en las redes que estuvieron cocinando. Y si replicamos acá, y ahí es donde la historia empieza a rodar y se empiezan a generar hábitos y se empiezan a generar costumbres de estas cuestiones. Entiendo tu pregunta y me parece lógico, y es la situación que les pasa a muchos docentes. Pero que esa situación de la suplencia no nos lleve a no hacer, porque estamos 30 días nomás. Achicamos, no pensamos en algo faraónico, pensamos en algo pequeño, pero que sea integral. Porque en realidad yo lo que hice es preguntarle a la seño qué está trabajando, y yo pensé las actividades que voy a llevar adelante en esa salida. Puede ser una salida precampamentil, o puede ser una salida a la plaza. Yo en la plaza trabajo puntos cardinales y trabajo distintas técnicas de orientación. ¿Sí? No sé si te doy respuesta, pero por ahí. Yo planteo la situación de un proyecto a largo plazo y sostenido en el tiempo. Pero, a ver, yo particularmente como experiencia tengo un proyecto sostenido en el tiempo, tengo 19 años de antigüedad y he estado en la misma escuela, por suerte, o sea, tengo la situación ideal, pero la primera vez que salí con esa escuela, salí proponiendo un campamento nomás, che, vamos de campamento, no, ¿qué va a ir de campamento? No, y encontré un compañero que le gustaba ir a pescar, que nunca jamás había llevado alumnos de campamento y tenía 10 años de antigüedad y era el profe de tecnología, me dice, sí, vamos, yo te acompaño. Vamos a hacer esto, esto y esto, y las maestras nos acompañaron. Y fuimos. Y después, con el tiempo, yo fui pudiendo transformar y pudiendo solidificar eso. Pero vos estás en una suplencia de 30 días y ya hacer una salida a vos te da experiencia. Dejá semillas en esa escuela para que el profe titular por ahí después no vuelva y pueda mirar para otro lado y no hacer nada al respecto, porque ya las maestras vieron de que eso estaba bueno, ya vieron que la educación integral era posible y la historia se va a transformar. Por ahí soy muy apasionado y soy muy optimista en la temática, pero me parece que con pequeñez podemos ir avanzando y ir generando espacios. No sé si... Buenísimo, Pablo. A ver si puede contestar en el chat, porque bueno, no le funcionaba el micrófono. Hay otro profe también, hacía mención a esta cuestión, el profe Luciano Medina, que por ahí la cantidad de días son poco y para los profes que están en ambos niveles, también la cuestión de la carga horaria a veces se ve afectada. Pero me parece importante también que vos, Pablo, lo puedas abordar y también le puedas brindar herramientas en este tipo de situaciones. Claro. Lo de los dos niveles no entiendo cómo es. La pregunta de los dos niveles. A ver, profe, si quiera habilitar el micrófono. Luciano. Hola, sí. Sí. Porque la resolución te dice que son 10 días hábiles para usar. Y por ahí los que trabajamos los dos niveles, si hacemos campamento en uno y en otro, y si vamos a los juegos intercolegiales por año, en ese sentido te estoy diciendo que eran pocos. No sé si claro. Me entendés. Sí, te entiendo. Porque vos en realidad, el calendario es el mismo, ¿no? En toda la provincia. Yo creo que también tiene que ver con que nosotros nos vinculemos con los supervisores y son los supervisores los que justamente nos dan la mano para que esa resolución no se cumpla a rajatabla, porque las resoluciones están hechas para arreglar, ¿no?
pero después, yo creo que dentro de la gestión, tanto del docente como del directivo, como del supervisor, está también el sentido común y la gestión para hacer que las cosas puedan suceder. ¿Sí? Perdón, Pablo. Sí, Alfredo. Un aporte con respecto a eso. Más allá de los limitantes de la resolución, siempre insistimos que están los acuerdos institucionales. Y yo creo que cuando uno comparte entre dos escuelas, se puede llegar a acuerdos si uno realmente los cumple y realmente la institución ve que no siempre el campamento es con una sola institución, sino que es un ida y vuelta. Por eso todos quienes hemos trabajado en escuelas sabemos que quien es comprometido, quien es responsable y quien acuerda y cumple con esos acuerdos, es muy difícil que a veces las instituciones no nos permitan hacerlo o no tengan en cuenta a veces si un día se cambió por otro día. Son esos intersticios que quedan en la reglamentación y me parece que tiene que ver mucho con el compromiso institucional que uno tiene. Por supuesto que en algunos casos puede pasar que hay directores que por más acuerdo, por más buena voluntad, no accedan si no es el límite de la resolución. Pero creo que hay que trabajar mucho en eso, en el compromiso, en los acuerdos. Me parece que ese es el camino. Claro. Y por ahí, a lo mejor el primer año lo haces dentro de los 10 días eso que tenés y decís, bueno, ocupé al máximo. Pero después, cuando ven de que esos 10 días que vos ocupaste fueron fructíferos y de que trajeron a nuestros estudiantes muchas satisfacciones, muchos momentos felices, muchos aprendizajes, las normativas empiezan a flexibilizarse porque vos en realidad estás proponiendo hacer. Y cuando uno propone hacer, el resto no puede mirar por otro lado, porque en realidad vos estás pidiendo algo para mejorar la calidad educativa de tus estudiantes. Entonces, y ahí es donde yo digo, bueno, tengo un directivo duro que no... Bueno, Alfredo, mirá, me encuentro con esta situación. En el día institucional, no nos sentemos en el fondo a escuchar el día institucional. Hagámonos escuchar, planteemos situaciones, y siempre yo digo que planteemos situaciones desde nuestro ofrecimiento de voluntad hacia el resto también. Porque si el directivo está con el reglamento abajo del brazo, y nosotros nos quedamos con el reglamento abajo del brazo, es muy difícil que lleguemos a acuerdos. Ahora, si el directivo está con el reglamento abajo del brazo, y a mí, el viernes, no me corresponde ir a la escuela, pero resulta de que yo justo tengo libre, y hay un acto, y no hay quien maneje el sonido, y yo digo, che, yo vengo, puedo venir el viernes, te hago la gauchada, no hay ningún problema. Después, cuando llega la situación esa de que vos querés una salida, y el directivo se encuentra con un docente comprometido con la institución y se encuentra con un docente que participa y que deja un poquito más de lo que el reglamento indica, y ahí es donde las cuestiones empiezan a fluir. No digo que no suceda, pero yo creo que eso está cambiando y por ahí mi experiencia es, yo los primeros, no sé si les diría 8 años de carrera, no le conocía la cara al supervisor. Y a partir de que vuelve la Dirección de Educación Física, tenemos a los supervisores presentes, comunicados, dentro de un grupo de WhatsApp, dentro de... Entonces, la educación física toma más fuerza dentro de las instituciones y nosotros tenemos que aprovechar eso. Pero bueno, es justamente una cuestión de conquista. ¿Sí? Porque si trabajamos en dos escuelas, el de la secundaria quiere que vos participes del intercolegial con su equipo, y el de la primaria quiere que vos lleves de campamento o vayas a los juegos motores. Bueno, fantástico. Acuerdo entre dos instituciones, hacemos el vínculo, pasamos el teléfono, le buscamos la vuelta, no nos quedamos con el no solamente, pero desde nosotros dar y brindar. No sé si, qué sé yo, es un tema, pero bueno, yo creo que viene por ahí. Yo
yo estoy convencido que las normativas, uno no puede hacer lo que quiere fuera de las normativas, pero si las normativas, uno, las traspasa para mejorar, y sería de necios que nos digan que no. Si uno se sale de una normativa para aportar y para trabajar, imagínense, o sea, nosotros nos vamos de campamento, yo me voy de campamento y estoy 72 horas dando clases. No puedo volver a la escuela a pedir un compensatorio, porque en realidad yo estoy convencido de que esas 72 horas son valiosas para mis estudiantes y son valiosas para mi carrera. Pero si después ese directivo que ve que vos te fuiste 72 horas con los chicos, que los cuidaste todo el tiempo, que cuando la maestra de tercer grado tenía una salida al museo, te dijo, Pablo, podés acompañar a los chicos al museo porque sos el que mejor maneja a los chicos fuera de la escuela y fuera del aula, y vos dijiste que sí, y después el día, dentro de 2 semanas, tenés la posibilidad de llamar y decir, che, no llego a la escuela porque estoy con mi hija enferma. Y el maestro te dice, bueno, no te haga problema. El directivo te dice, bueno, no te haga problema. Pero vos estuviste dando y brindando a la institución mucho más tiempo de esas 2 horas que vos pediste para llevar a tu hijo al médico. Y ahí es donde los vínculos se generan más fuertes. Pero yo lo que observo, justamente hoy tuve una reunión de la organización horaria en la escuela, de las distintas áreas, y hablaba esto con mis compañeros. Partamos nosotros desde el brindarnos para después poder obtener lo que nosotros esperamos. No nos quedemos en veredas distintas. Vayamos a la vereda de ellos a proponer y a hacer. Y a partir de ahí la historia empieza a fluir, porque si a vos alguien te está dando, después cuando esa persona que te da todos los días te pide algo, vos no podés decir que no. Y por ahí las instituciones tienen situaciones de vínculos muy difíciles. Y por ahí al suplente le pasa que llega y se encuentra con que las maestras con los técnicos que se están enfrentados. No, vayamos a calmar la agua, vayamos a limar aspereza, proponiendo trabajo y colaborando con ellos. Y ahí es donde nuestra área empieza a tomar fuerza, porque si no seguimos siendo la hora libre. ¿Hay algo en el chat? ¿Puede ser? Ahí Pablo con, bueno, Marce, que también está bastante inmiscuido en el tema, hizo el aporte ahí de la resolución, de la 4533, como para que también se vayan ayornando en ese tema y tengan un documento que les permita generarse ese espacio de trabajo desde una normativa. Igual me parece súper importante esto que mencionaba Alfredo, el tema de los acuerdos institucionales. Creo que también es otra vía también que nos permite desarrollar lo que vayamos a hacer con los chicos también desde ese lugar. Así que, nada, o sea, por ahí se brindan herramientas y está bueno poder utilizarlas. Claro, y los acuerdos institucionales, ya les digo, es importante que nosotros, cuando hay días institucionales, cuando hay jornadas institucionales, cuando hay alguna jornada, por ejemplo, de escuela, familia y comunidad, que estemos presentes, pero que estemos presentes activamente, que estemos presentes aportando y buscando acuerdos que a nosotros nos permitan avanzar sobre lo que nosotros pretendemos. Siempre hablando y mostrando lo positivo que es para nuestros alumnos ese tipo de actividades. No pidiendo permiso, me quiero ir de campamento, no. ¿Qué les parece si es un campamento? Porque el campamento nos va a dar esto, y ya cuando nosotros planteamos hacer un campamento es porque tuvimos un análisis de lo que pasa en los vínculos de los alumnos, en las diferencias sociales de los alumnos, en los vínculos de los estudiantes. Y si nosotros, convencidos de que el campamento es un momento y un lugar donde todas esas cuestiones se pueden trabajar sin tener los 40 minutos y el timbre corriéndonos, y donde se lleva a la práctica real, porque nos tenemos que sentar en la misma mesa a comer, porque el salón está limpio si lo limpió quien le correspondía, porque hice silencio cuando todos teníamos que descansar, porque
fui a buscar leña y no me quedé tirado abajo de un árbol y hombrié igual que mis compañeros. Y la cuestión social y de vínculos cambia sin ningún lugar a dudas. Pero a todo eso lo tenemos que contar también nosotros para ganar ese lugar, porque la mayoría, como les decía, desconoce. Nosotros tenemos que pensar que cuando estamos en la escuela, somos un profe de educación física y 50 personas más que nunca en su vida, ni en su formación, tuvieron actividades en la naturaleza. Entonces, tampoco tienen la obligación de saberlo. Somos nosotros los que debemos mostrar y conquistar esos espacios. O sea, pasa por ahí, me parece, también. No nos quedemos por ahí con el no me dejan, no sé si me van a dejar. No, vayamos, mostremos, convenzamos y conquistemos. Bien. No sé si hay alguna pregunta más en relación a esto, pero es un tema interesante y es algo que yo creo que debemos trabajarlo y debemos hacernos nuestro lugar en las distintas instituciones. Es un espacio a ganar. ¿Sí? Y ni hablar. Y también después tenemos que sostenerlo. Esa es otra. Sostenerlo en el tiempo, y cuando logremos que esté en el PEI, es donde también le va a pasar, como la profe que decía, cuando somos suplentes, por ahí va a tener la suerte de llegar a una escuela de suplente de un profe que trabaja hace mucho tiempo y se encuentra con que el proyecto está listo, con que la institución está toda acostumbrada a salir. Entonces, salir es sencillo, las maestras ya tienen dentro de su planificación las salidas, ya tienen los contenidos a trabajar a fines de esa salida o de ese campamento, y bueno, pero así como yo decía, empiezo haciendo algo, también lo miro al revés, y porque yo empecé a hacer algo, después vino otro que lo sostuvo, después quedó en el PEI, y después me tocó una suplencia donde llegué, porque hubo 4 profes antes trabajando para que yo llegue, y en esos 30 días pueda hacer todo lo que yo quiera de actividad en la naturaleza, porque hubo 4 profes que estuvieron trabajando antes sobre la temática. Entonces, es una cuestión colectiva que nosotros debemos ir laburando para que la educación física tenga el lugar que merece. Y a partir de ahí, hoy tenemos Entre Ríos Acampa, tenemos plantas campamentiles, tenemos Entre Ríos Nada, y tenemos el camino mucho más allanado de lo que lo teníamos antes. Y eso es trabajo de 50 profes convencidos de que eso era importante y que fueron construyendo, y la dirección que acompañó, y los directores departamentales que acompañaron, y hoy la educación física tiene dentro del calendario juegos motores, tiene todos esos programas, cosas que hace 10 años no existían. Fíjense, estoy hablando de poco tiempo. Entonces, sigamos ganando terreno, sigamos conquistando, sigamos haciendo crecer la educación física, con pequeñeces. Bien, entonces, estábamos acá, yo digo, bueno, en febrero nos sentamos, vamos, vemos al profe de tecnología, a ver qué tiene el diseño. Ah, bien, tenemos herramientas, sí. En el campamento vamos a hacer construcciones rústicas. ¿Qué herramientas vamos a usar? Y vamos a usar serrucho, vamos a usar un hacha, vamos a usar un machete, un martillo, una tenaza. Bien, fantástico. Y vos, cuando trabajás en tecnología, trabajo estructura, veo las cuestiones de los ángulos, de dónde se hace mejor fuerza, de las palancas, en fin, todos contenidos propios de la tecnología. Nosotros decimos, bueno, fantástico, podés trabajarlo y que después el trabajo final sea una mesa construida en un campamento. Podés trabajar la seguridad del uso de esas herramientas para que cuando nosotros vayamos al campo, los chicos ya sepan que si están por usar un martillo, cuáles son las medidas de seguridad, que si están por usar un serrucho, cuáles son las medidas de seguridad para uno mismo y para sus compañeros. Sí, fantástico. Entonces,
cuando el directivo, yo voy al directivo y le digo, vamos a llevar herramientas, y el directivo ve que en la lista yo pido machete, hacha, martillo, tenaza, y va a poner el grito en el cielo y va a decir, ¿cómo es? No, pero sí, pero yo pido todo esto, pero antes de ir al campamento el profe de tecnología ya trabajó la seguridad, y ya los chicos manejan las herramientas, y ya los chicos se saben cuidar, y estuvieron trabajando todo el año con herramientas y no tuvimos ningún accidente, por eso nosotros planificamos con estas herramientas para el campamento. Y con la profe de sociales trabajo la historia del lugar, y trabajo si hubo aborígenes en esa zona, y trabajo educación sexual, trabajo para que todo sea mixto, para que todas las actividades sean mixtas, respeto y todo lo que tiene que ver, trabajo cuestiones de género, ¿sí? Entonces no es que vamos al campamento y las mujeres cocinan y los varones buscan leña, desterremos eso, por favor. Y cuando nosotros planteamos de que todos estos contenidos que yo estoy nombrando se van a llevar a cabo, no solo en el campamento, porque si nosotros pretendemos llevar todo eso solamente a 2 días, es imposible. De que vamos progresivamente trabajando todos estos contenidos para llegar al campamento con un grupo preparado, sólido, con hábitos, con medidas de seguridad, con dinámica, con compromiso con el cuidado del medio, con compromiso con el cuidado de mis compañeros. La cuestión es mucho más sencilla y el equipo directivo que yo nombro acá no va a poder mirar para otro lado y objetar ese proyecto integral y sólido, ¿no? Pero, ya les digo, para poder conseguir que esa planificación se haga a conciencia y por todos los miembros de la escuela, o por todos los docentes de ese año con el cual yo pienso trabajar, es necesario hacerlo al inicio del año. Porque después yo digo en mayo, ah, sí, che, vamos a hacer una salida. No, tenemos la semana de mayo, tenemos esto otro, tenemos las evaluaciones por el cierre del trimestre, tenemos... Si nosotros en febrero dijimos, vamos a hacer 3 salidas, a ver la fecha, y yo en febrero le digo, che, vamos a hacerlo el 20 de mayo. No, imposible el 20 de mayo. Ah, bueno, buscamos otra fecha donde sabemos que los maestros están descongestionados en relación al trabajo, y ahí metemos la salida. O tranquilamente la salida puede ser una evaluación de ciencias sociales, porque en ciencias sociales justamente estaban dando puntos finales, o en ciencias sociales estaban dando la historia del pueblo. Entonces la salida fue un recorrido por la zona histórica del pueblo, y donde los chicos fueron explicando los contenidos que ya trabajaron en el aula, tranquilamente. Y salimos de una evaluación rígida con 5 preguntas y respuestas de memoria. ¿Qué mejor que evidenciándolo? O sea, ¿cuánto va a perdurar ese contenido en ese alumno si lo llevamos adelante de esa manera? Si nosotros le decimos, el río Paraná corre de norte a sur. Ah, bien, el río Paraná corre de norte a sur. Ajá. Ahora, si vamos a la costa y decimos, fíjense, el río Paraná corre de norte a sur, ese barco está yendo desde Buenos Aires a Paraguay, aquella lancha que está viniendo desde La Paz, Santa Elena, o desde Paraná, Diamante, y en qué sentido corre, y qué sucede con el río, y qué son aquellas boyas, y qué son... ahí es donde la cuestión hace de que los proyectos tomen fuerza. Una vez que tuvimos el trabajo de planificación con los docentes, vamos y presentamos esa planificación al equipo directivo para trabajar todo lo que tiene que ver con la autorización y la gestión. A partir de ahí se elevan los proyectos, y acá también, cuando nosotros hacemos todos esos pasos, nos encontramos de que el proyecto se puede elevar y de que nosotros también obtenemos algo tan importante como el puntaje por ese proyecto que llevamos adelante enmarcado dentro de la cual. ¿Sí? Y que tiene una evaluación. Cuando tiene una evaluación, después se acredita el puntaje correspondiente. Entonces,
los entes realizan las definiciones curriculares y con el directivo yo, no solo que trabajo, le presento la planificación, sino que también hago las gestiones en relación a ver, ¿tenés dinero? ¿Disponés de algo de dinero para un transporte? Sí, no. ¿Y puedo pagarte un flete? Ah, bueno, entonces si me podés pagar un flete, ¿y a dónde voy? Y voy a un lugar medio cerca porque voy caminando o voy en bici. Sí, tengo algo de dinero disponible, la rifa que hicimos, puedo pagar el colectivo. Ah, fantástico, entonces ya miramos para otro lado. Y así con la comida también. O sea, los chicos, hoy la mayoría de los chicos en las escuelas primarias comen en la escuela. ¿Sí? Porque son escuelas minas, entonces todos los chicos del segundo ciclo almuerzan en la escuela. A los directivos les llega la partida según la cantidad de días hábiles que tiene el mes. Pero resulta que hay días de lluvia donde los chicos no van a la escuela, hay días de paro donde los chicos no van al comedor, hay algún feriado, hay algún mes donde no hay comedor, y el directivo va teniendo excedentes. Entonces, si yo cuando planifiqué acá con los maestros, también planifiqué la comida, cuando yo le llevo la planificación al directivo, también le llevo el menú, y le digo, mira, nosotros nos vamos a ir al campamento en septiembre. Son 50 chicos y necesitamos tantos kilos de arroz, tantos. Te lo traigo ahora para que vos de acá, de febrero a septiembre, vayas pudiendo apartarnos todo lo que puedas para la comida. Y también le contamos de que nosotros estamos sabiendo de que durante esos 3 días a la escuela le va a llegar el presupuesto para la comida de esos chicos, y que yo le estoy pidiendo que en lugar de cocinarle esos 3 días, me empiece a juntar los alimentos desde febrero a septiembre. Entonces, mirar para otro lado y decirnos que no, también es mucho más difícil. Creo que estamos en hora, como para hacer un break, así que vamos a hacer un break y no sé si hay preguntas, las contesto ahora, si hay propuestas también, y si no nos vemos en cuánto, Marcos. En 10 minutos, Pablo, ¿te parece como lo veníamos haciendo? Sí, sí. Son 7:30. Menos 20. Menos 20. Dale, para que, bueno, vayan al baño, preparen otro poco de mate y, bueno, no salgan de la reunión, profe, porque nos ha pasado en otras capacitaciones que salen de la reunión. Quédense adentro de la reunión y si tienen que apagar la cámara para después volver a estar presentes, pero no salgan de la reunión. Recordarles esto del tema de la asistencia, que ni bien volvamos, vamos a tomar la asistencia de nuevo a través del link. Así que, bueno, estar atento a esas cuestiones. Así que bueno, Pablo, ¿te parece entonces? Marcos, una pequeña dinámica. Dale. Cuando volvamos, aparte de cargar la asistencia, cada uno de los participantes va a tener que expresar en el chat, o si lo quieren hacer de manera verbal, una palabra clave que ustedes consideren determinante para poder llevar adelante este tipo de proyectos, y vamos a trabajar sobre esas palabras claves, vamos a preguntar por qué, vamos a... Quisiera por ahí no estar con un monólogo, y bueno, que participen un poco más, que se saquen dudas, porque por ahí se quedan con las dudas, y las van postergando, y después termina, y se olvidaron, y les quedó eso por ahí pendiente, y bueno, la idea es justamente... Hasta incluso, una cuestión importante, si hay cuestiones para objetar porque su experiencia es distinta, háganlo sin ningún lugar a duda. Háganlo, por favor, háganlo. Porque nos hacen a nosotros tener otra mirada y ver que la realidad es distinta. Entonces, no tengan ningún tipo de reparo en objetar cuestiones que a ustedes les parecen de que no son así, o de que en su contexto son diferentes, ¿sí? Así que, bueno, profe, espero que sea de su agrado lo que vamos desarrollando hasta acá, y nos vemos en un rato.
Nos vemos a las menos 20. Buenísimo, Pablo. Quedamos así. Nos encontramos en 10 minutos. Vale.
Marcos, cuando te parezca, continuamos. Cuando vos quieras, Pablo. Bueno, vamos con lo que habíamos propuesto en el chat. Lo mismo si alguien lo quiere expresar por el micrófono, bienvenido sea. Bien. También hay para que... Compromiso, unidad, convicción y trabajo en equipo, empatía, trabajo en equipo, predisposición, conectar la significatividad, unión de grupo, ¿qué más? Sí, Daniela, te escuchamos. Daniela Benítez había levantado la mano, ¿puede ser? Profe, están invitados, pueden habilitar el micrófono cuando quieran, más allá de los aportes que puedan realizar en el chat, está bueno que nos podamos escuchar y nos podamos ver. Sí, Nelson, te escuchamos. Hola, me presento, yo soy Nelson Domé de Paraná. Mi escuela sede es en Crespo. Es una escuela donde, Alfredo sabe bastante, se hace campamento todos los años, principalmente con sexto grado y después, bueno, vamos a veces cambiando con cuarto o quinto grado también. Una de las palabras que puse ahí en el chat es confianza. Me parece que es algo que atraviesa todo el campamento, desde los directivos para nosotros, desde los padres con nosotros, de los chicos con nosotros, nosotros con los chicos también, viendo que pueden hacer de todo tipo de actividad y proponiéndole cada vez cosas que hoy por hoy la vida en la naturaleza no es parte de la gran mayoría de los chicos, ¿no? Sobre todo los alumnos de ciudad. Entonces es un desafío muy grande. Así que bueno, ese era mi pequeño aporte más que nada. Y está buenísimo, Nelson, porque justamente en este momento donde nosotros estamos hablando de la planificación, una de las cosas que nos brinda la planificación es confianza. Nosotros brindamos, o sea, hacemos que el resto tenga confianza porque ese proyecto está planificado, porque se tienen en cuenta un montón de cuestiones indispensables para la responsabilidad que esto implica. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos una planificación sólida, integral, el resto de los actores van a tener confianza en ese proyecto. Ahora, si yo de un día para otro digo, che, la semana que viene nos vamos al campamento,
y demuestro improvisación, partiendo desde el directivo, los padres y el resto de los docentes, es muy difícil que confíen en ese proyecto que yo se me ocurrió y de un día para otro pretendo mover 60 chicos y llevarlos a un lugar desconocido, teniendo en cuenta todo lo que hoy sucede, o sea, todas las atrocidades que hoy suceden. Entonces, nosotros, desde esa planificación sólida, desde esa presencia en las reuniones de padres y el contacto con los padres, es donde nosotros debemos justamente generar confianza, pero esa confianza se genera en un principio desde esa planificación a conciencia. Es muy interesante lo que vos estás planteando, porque justamente estos proyectos son posibles si el resto de los actores tienen confianza en el proyecto. ¿Sí? Está bueno, es un dato importantísimo, porque justamente los padres nos confían sus seres más preciados, ¿no? Nosotros nos estamos llevando de campamento chicos que muchas veces jamás se desprendieron de sus padres, nunca durmieron fuera de su casa, y los estamos llevando al campo. Entonces, no puede ser que nosotros llevemos 60 chicos que nunca salieron de su casa, de un día para otro, a estar 3 días fuera de su casa. Y para generar esa confianza, es necesario que esa planificación sea sólida, que nosotros tengamos el vínculo directo con los padres, donde les explicamos y les mostramos que los vamos a cuidar y que vamos a tener todas las medidas de seguridad necesarias y todos los cuidados en todo sentido de sus hijos. Y a partir de ahí, nosotros debemos hacer de que esa planificación sea progresiva. Entonces, no decimos de un día para otro, me llevo los 60 chicos de sexto grado de campamento 3 días. No. En cuarto los llevé al juego motor, en cuarto hice una salida al campito más cerca, o al club que tiene una cancha de fútbol, y hice actividad en la naturaleza. En quinto lo llevé al polideportivo, ya no fue solo una mañana, sino que fue una mañana y una tarde. O en cuarto hice 2 o 3 salidas y hice una dormida en la escuela, y eso está planificado. En quinto hice salidas de día completo, y hice un campamento en una planta campamentil, donde los chicos están seguros, donde tienen los baños, donde tienen todos los servicios, donde están cerca de todo. Y en sexto me puedo llevar los chicos 3 días de campamento sin ningún inconveniente, pero fui dando la progresividad necesaria para generar esa confianza. Y ni hablar si ese proyecto se sostiene en el tiempo, donde pasa a ser una cuestión habitual de la escuela, entonces la confianza de toda la comunidad es mucho mayor. ¿Sí? Y yo digo, me voy de campamento con los chicos de sexto grado, nos vamos a la isla. Y lo más probable es que todos me digan, este está loco. ¿Cómo se va a llevar chicos a la isla sin haber ido ni siquiera a la esquina, nunca? O vamos a irnos en bicicleta de campamento 20 kilómetros. Y nunca salí a dar una vuelta en la manzana para ver si los chicos tenían el manejo adecuado de la bici o la resistencia suficiente. Es lo que yo les decía hoy. Nosotros vamos a dar gimnasia y no empezamos con mortal atrás, empezamos con un rol. Empezamos con la progresión de un rol. Y acá sucede exactamente lo mismo. No hagamos locura que porque está de moda, porque queda lindo ir de campamento, sin tener los alumnos preparados para tal situación. Entonces, es importantísimo que esa confianza que nosotros necesitamos la generemos desde el trabajo, desde la progresividad de las actividades. Y ahí es donde es importantísimo la planificación, porque si yo no tengo una planificación a conciencia, esa progresividad no la voy a tener. Porque van a ser eventos aislados. Tenemos el campamento allá en octubre. ¿Y qué hice antes? Entonces, la planificación
No es solo planificar 3 días de campamento. La planificación es una planificación que atraviesa todo el proyecto institucional, donde los chicos, como les decía hoy, van a llevar herramientas, bueno, trabajan el cuidado y las medidas de seguridad y el uso de esas herramientas. No puedo ir al medio del monte a enseñarle a usar un serrucho donde no tengo las condiciones adecuadas, donde no tengo una morsa, donde no tengo un banco, donde el chico por primera vez agarra un serrucho y yo voy a hacer que por primera vez agarre un serrucho en el medio del campo, donde las condiciones no son las ideales, lo más probable es que tenga un accidente. Entonces, vayamos a conciencia con una planificación progresiva para poder tener un proyecto sólido y perdurable. ¿Sí? Está bárbaro. Fíjense cómo todas las cuestiones recaen sobre lo mismo, recaen sobre esa progresividad indispensable. Sí, Anabela. Habilita el micrófono, Anabela, no se te escucha. Perdón. Yo puse predisposición, me refería a la comunidad educativa, porque me ha pasado también hace años que estuvimos organizando campamento con un compañero. En cuanto, por ejemplo, a los papás, había un papá que tenía una combi, bueno, se la pedimos prestada para llevar las cosas, accedió, o tienen camioneta, y bueno, en cuanto a los padres, siempre que hay un vehículo para llevar las cosas, siempre están predispuestos. En cuanto con los chicos, obviamente ellos siempre quieren ir de campamento, con los docentes que nos acompañan, particularmente en la escuela que estoy trabajando ahora, se hace un proyecto conjunto con los docentes de área. Ellos participan con actividades relacionadas al campamento. Está buenísimo porque se ha formado un grupo de trabajo re lindo hace varios años. Entonces ellos también ya están predispuestos y todos participan. Y también con los directivos porque, como decías vos, que hay que hacer actividades previas y con las horas de educación física semanales no nos alcanzaban para llegar al campamento con los chicos preparados. Entonces hicimos un cambio de taller y agregamos un taller de campamento y la verdad que fueron los resultados buenísimos. Sobre todo en el armado de carpa, que era lo que siempre me costaba a mí con los chicos que llegaba al campamento y a enseñarles en un rato a armar la carpa, la verdad que era a todos los grupos juntos, perdíamos mucho tiempo. Entonces, aparte de otras actividades, hacíamos armado de carpa en el taller, los chicos ya llegaban con ese contenido, y la verdad, buenísimo, armaban ellos solo la carpa, se organizaban, ponían las cosas, genial. Así que creo que cuando hay predisposición para trabajar, se pueden lograr buenos resultados. Claro, totalmente, de eso se trata, pero generalmente el puntapié inicial lo damos nosotros, lo da el profe de educación física, y es el que primero se predispone a brindar más del tiempo que nos pagan. Y ahí hay una cuestión importante. Porque si nosotros decimos, y sí, vamos a hacer salidas, pero yo con sexto grado el miércoles tengo 1 hora nomás. ¿Cómo hago una salida con 1 hora? Entonces, yo convenzo al directivo de que tiene que hacer entender a los otros maestros que tenían ese día conmigo, de que ese día yo salgo con sexto, que las horas no las doy y no las recupero tampoco, porque más adelante voy a salir con quinto y el de sexto va a quedar también sin esa hora de educación física. Y ahí es donde nosotros vamos gestando estos proyectos y vamos generando esa predisposición de todas las partes, porque fíjense, si nosotros tenemos un proyecto para sexto, también necesitamos la buena disposición del de cuarto y del de quinto que no tiene esa hora de educación física el día que yo hago una salida o el día que me voy de campamento. Pero cuando el proyecto atraviesa a toda la institución, resulta que el de cuarto se da cuenta de que también voy a salir con él, o que después al juego motor de handball voy con cuarto grado y el de sexto queda sin su hora.
Y eso, esa situación, es la que nosotros debemos dialogar en los días institucionales donde estamos todos. Entonces, ponemos en situación y charlamos de estas cuestiones para que haya esa predisposición de la cual vos hablás, que es indispensable para llevar adelante estos proyectos. Pero si nosotros nos quedamos esperando que eso suceda sin explicar y sin poner a uno en el lugar del otro, es muy difícil, porque cada uno mira para adentro. Entonces, es ahí donde las cosas salen bien, sin ningún lugar a dudas. Sí, Fernanda. Hola, profes. Yo le quiero contar una experiencia. Trabajo en una escuela Nina número 69, Pueblo Brugo. Y bueno, nosotros tenemos un equipo directivo que ella tiene como una teoría de que los chicos aprenden mejor fuera del aula. Entonces todo el tiempo nos exige a todos los docentes que saquemos a los chicos del aula. Y bueno, un día programamos una salida y justo la seño de grado estaba trabajando animales vertebrados e invertebrados. Y hay un estudiante que dentro del aula no escribe, le cuesta mucho aprender. Y cuando salimos a realizar la caminata, era el mismo el que iba observando los animales y te iba preguntando cómo se escribe, con qué letra va, iba anotando todo. Y llega un momento en donde llegamos al arroyito y se queda sentado, porque también es muy inquieto dentro del aula. Y dice, déjenme escuchar y déjenme conectarme con la naturaleza. La señora de grado vuelve a la escuela y vuelve totalmente sorprendida de que era este estudiante, que es conflictivo, que no quiere copiar, el mismo que en relación a la naturaleza estaba aprendiendo. Y por eso fue que puse conectar a la significatividad, porque es un espacio muy importante para que estos aprendizajes que nosotros queremos que ellos incorporen y sean significativos, puedan realizarse. Absolutamente. Ni hablar de estas cuestiones sociales, de los cambios de roles en los grupos cuando salimos del aula. Pero debemos ir con las antenas, con los radares bien encendidos para poder prestarle atención a todos esos detalles y poder darle valor. Algo que sucede muy habitualmente es aquel alumno que tiene problemas de disciplina dentro del aula y que por esos problemas de disciplina tiene una etiqueta grande en la frente porque es vago, porque se porta mal, y que cuando un maestro nuevo llega a la escuela, lo primero que le dicen, tené cuidado con ese. Ese alumno, generalmente, a veces hay excepciones, pero generalmente, ese alumno es vago porque tiene una vida media complicada, y dentro de esa vida media complicada, posiblemente a veces viene sin dormir a la escuela, porque se fue a pescar con el padre la noche, a veces viene sin hacer la tarea porque tuvo que salir a buscar leña, a veces viene sin hacer la tarea porque se fue a cazar para comer. Ese alumno es el que maneja el medio. Y a nosotros en la provincia nos pasa mucho, en la mayoría de los lugares, salvo determinados lugares y determinadas escuelas con una característica socioeconómica media alta. Después, en el resto de nuestras escuelas públicas, tenemos esas situaciones. Y son esos los alumnos a los cuales en el aula sus compañeros por ahí discriminan, por ahí miran feo, por ahí no le prestan algo, o por ahí no les dan bolilla porque nos está molestando todo el tiempo. Cuando salimos, nos encontramos con que ese alumno conflictivo es el que maneja el medio y es el que empieza a ocupar un lugar que nunca tuvo. Y cuando ese alumno empieza a ocupar ese lugar que nunca tuvo, porque su dibujo en la escuela y era descolorido, porque tenía dos lápices, pero resulta que después, cuando hay que subirse al árbol, es el primero que se sube, y el resto de sus compañeros están con los ojos así, mirando cómo maneja
el hacha y cómo prende fuego como si estuviera haciendo, como el resto escribe en una hoja, le está prendiendo fuego, y es el que frena a un compañero cuando vamos por el monte porque dice, cuidado que hay un panal, porque tiene las antenas y el conocimiento del medio mucho mayor. Y si cuando le dijo, cuidado hay un panal, y nosotros terminamos esa caminata y lo sentamos a todos y le damos valor a esa acción, es donde las cuestiones sociales empiezan a cambiar. Y ese chico vuelve a la escuela con sus compañeros mirándolo de otra manera y con su autoestima mucho más arriba. Pero ahí hay una cuestión muy importante, que es que nosotros los docentes estemos atentos a esas situaciones y le demos valor a esas situaciones. Entonces, ejemplos tengo millones. Es tremendo el valor social que tiene el campamento, justamente por esto. Yo he salido con chicos de campamento en bicicleta, hemos hecho bicicleteadas, hemos ido al campamento en bicicleta, nos ha llovido y hemos tenido 5 o 6 kilómetros de tierra y hemos tenido que salir caminando en el barro, o hemos tenido que salir caminando con barro, y la bicicleta nuevita, recién comprada, rosada, de la nena, todo bien, con guardabarros, se le atraca, no puede marchar porque el barro no la deja marchar, y el compañerito que armó una bici de a pedazos, con una rueda de un tamaño, con una sin freno, sin nada, es el que le dice, tomá mi bici y andá, que yo sigo caminando con la tuya al hombre. Y si nosotros cuando llegamos no le damos valor a eso, nos estamos perdiendo algo extremadamente valioso para nuestros alumnos. Entonces, la naturaleza, si hay algo que tiene y que nosotros debemos aprovechar, es que nivela, es que iguala. Porque la zapatilla Nike de 20 mil pesos, en el medio del campo o en el barro, cumple la misma función que una pargata. Y tenemos que mirar esas cosas. Y tomamos todos mate cocido a las 8 de la mañana y comemos todos guisos en el almuerzo. Y la cosa, sin ningún lugar a dudas, socialmente cambia. Entonces, cuando más situaciones de igualdad podamos generar, más estamos contribuyendo a que nuestros niños crezcan en un ambiente de inclusión, de igualdad y de tantos valores que nos, en los cuales nos pone en situación la naturaleza sin que nosotros los generemos. Pero tenemos que estar atentos y tenemos que darle valor a esas cuestiones. Entonces, esto que yo hablaba del tiempo, de que nosotros vamos al campamento y estamos 48 horas de clase, cuando nosotros vamos y tomamos un grupo y estamos 40 minutos y nos toca el timbre y a lo sumo hacemos una pequeña elongación y cada uno se va al aula, nosotros vamos al campamento, tenemos una actividad que dura 2 horas y después si necesitamos media hora para una ronda y una conclusión la tenemos y tenemos que aprovecharlo. Entonces, por ahí viene la mano, por ahí viene la cuestión. Para que todo eso pueda suceder de la mejor manera posible y poder nosotros llegar a concretar esas situaciones que nosotros queremos, es que debemos trabajar previo, que debemos planificar y debemos también, esto que yo les estoy diciendo a ustedes, también tiene que ser un diálogo con los maestros, porque los maestros por ahí, como no lo conocen, no saben que eso sucede. Ahora, cuando terminó la actividad y los reunimos en una ronda y el maestro está escuchando a lo que nosotros le damos valor o el llamado de atención por una determinada situación o las felicitaciones porque estuve atento y salvaste a tu compañero de que lo piquen las abejas. Es algo tremendamente importante. Y ahí es donde los maestros empiezan a ver y empiezan a darse cuenta que después cuando vuelven al aula, para ellos dar clases es más sencillo. Y el ambiente cambia por completo. Y somos nosotros el motor de estos proyectos y somos nosotros quienes debemos llevar adelante, pero
debemos compartir estas cuestiones y debemos hacerle ver al resto que esto sucede. Y que el campamento o las salidas al aire libre son las situaciones ideales para trabajar las cuestiones sociales, que a partir de un buen clima social, los aprendizajes, sin ningún lugar a duda, son mucho más fáciles. ¿Sí? Entonces, hacia ahí vamos. Qué bueno que podamos compartir experiencia. No sé si hay alguna otra experiencia en relación a esto, pero me parece que viene por ahí. Yo cuando pienso la capacitación, cuando pienso el proyecto de capacitación, no vengo a darles receta y a mostrarles cómo se hace un jarro rústico. Porque eso, hacemos clic en Google y tenemos el jarro rústico y tenemos 500 jarros rústicos o tenemos 500 juegos nocturnos. Ahora es, ¿cómo lo llevamos? ¿Cómo lo contamos? ¿Cómo lo trabajamos progresivamente para que nos dé resultados? Ahí está la cuestión. ¿Cómo miramos el diseño de punta a punta para poder ver de que el diseño entero puede estar desarrollado en una actividad campamentista? No nos cerremos en educación física solamente, porque aparte se enriquece la educación física si ese juego de captura tiene un contenido de orientación, o si ese juego de captura tiene un contenido de tecnología, porque los chicos construyeron su equipo para poder jugar ese juego. Y la motivación de ese alumno no es lo mismo jugar una mancha que hacer un juego de captura donde fabricaron su pechera, donde fabricaron sus gafas, donde armaron equipo, donde construyeron una bandera, donde tuvieron identidad, donde estamos todos iguales. Entonces fíjense cuánto tenemos por hacer, cuánto nos permite hacer las actividades al aire libre, cuánto nos permiten construir en nuestros niños. No sé si hay preguntas, si hay alguien más que quiera comentar algo en relación a esto. Bien. Yo estaba revisando el chat ahí, Pablo, pero bueno. Si quieren seguir hablando, profe, habilitar el micrófono, no hay ningún problema, lo pueden hacer. Bien. Entonces, sí, Anabela, ahí va a hablar Anabela de nuevo. Sí, Pablo. No, yo quería hacer una consulta en cuanto a, porque me pasó una experiencia, teníamos un chico con síndrome de Asperger en el sexto grado, no se integraba mucho al grupo, muy callado, bueno, entonces no sabíamos que cómo iba a reaccionar el campamento, así, pasar dos días con los compañeros. Bueno, él fue nos preguntó si podía llevar la cámara, una GoPro chiquita. Bueno, nosotros le dijimos que sí. Dijimos, bueno, para que saque fotos, qué sé yo. Bueno. Grabó todo el campamento los dos días. Grabó todo el campamento completo. Resulta que él tenía un canal de YouTube en donde editaba, era muy bueno con la computadora y la tecnología, editaba y hacía videos de sus cosas. Bueno, hizo un video del campamento. Ahí nomás cuando yo me enteré, agarré el celular y lo busqué, y la verdad que estaba fascinado con el campamento. Él jamás dijo nada, pero estaba fascinado, hasta música triste puso cuando nos íbamos, y la verdad que fue una experiencia para él significativa realmente. Y había filmado algunos juegos, pero él todo el momento comentaba que le encantaba estar en la carpa, que le gustaba ordenar sus cosas, estar con los compañeros, hacer los juegos nocturnos. La verdad que fue genial. Pero él se comunicó a través de esto, de la tecnología, porque no hablaba mucho con nosotros. Y a mí, la verdad, me marcó, esa experiencia me marcó. Y quería consultarte con el tema de la tecnología, porque siempre nos preguntan, ¿podemos llevar el celular? ¿Podemos llevar esto? ¿Podemos llevar lo otro? Y nosotros no sabemos si sí, tecnología sí, tecnología no. No sé qué opinas vos sobre ese tema. Sí, yo creo que
lo que ustedes hicieron ahí al permitirle a él llevar su cámara fue una adaptación. Una adaptación curricular. La comunicación de los chicos con ese síndrome es muy poca. Y si ese era el medio para comunicarse, bienvenido sea. Porque él, o sea, a través pudo llevar adelante el campamento, a través de eso que a él le gusta, participó, disfrutó y después pudo manifestar sus sensaciones y sus sentimientos a través de la tecnología. Entonces, la tecnología ahí, bienvenida sea. Y cuando nosotros, eso es lo mismo que cuando nosotros tenemos un alumno con problemas motrices y en el aula está con una computadora y el resto está con un cuaderno. Entonces, yo por ahí sugiero en un grupo donde no tengo situaciones, casos particulares como este, evitar. Evitarlo porque, y más hoy que tenemos exceso de pantalla. Entonces, evitar la pantalla, evitar la tecnología, pero en este caso era una adaptación curricular. Entonces está totalmente fundamentada, está justificada y después vos viste el resultado. Entonces, hasta incluso a ese resultado se le puede dar más valor y publicarlo y compartirlo con el resto de los padres y compartirlo como una cuestión institucional, porque también eso, ese valor que le va a dar el resto a ese chico, también lo va a posicionar en otro lugar, que era lo que hoy hablábamos. Entonces, sí, lo que hicimos fue, al fin de año, en la muestra de áreas, bueno, habíamos armado una mesa con todos los elementos de educación física y pusimos una tablet con el video de él. O sea, socializamos lo que él había hecho y todos miraron. La verdad estuvo buenísimo porque todos vieron la experiencia del campamento y vieron imagen, aparte de fotos del campamento que habíamos puesto, el video de él y ya estaba en YouTube, así que lo pusimos ahí en la escuela también. Está buenísimo. Ahí hay un detalle que es por ahí de que nosotros, cuando tenemos, o sea, yo sugiero que siempre estemos presentes en las reuniones de padres, porque en esa reunión de padres, donde yo les digo a los papás que los chicos no lleven teléfono, yo puedo explicar esa adaptación curricular que hago, permitiéndole a ese niño con determinadas características poder llevar su GoPro. Y no pasa nada. Y ahí yo libero el camino en esta cuestión. Ah, ¿por qué a él y a mi hijo no? A él no, a él sí, por esto. A tu hijo no, por esto. Pero aclaramos las situaciones. Entonces ponemos al otro en el lugar de ese niño y después las objeciones y los malos comentarios desaparecen, no existen. Y es por ahí lo que puede llegar a generarte una situación de esa. Entonces, en la reunión de padres charlamos del tema y después ni hablar cuando los padres vean esa situación de ese compañero que pudo manifestarse a través de ese dispositivo. ¿Qué mejor? Sí. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo ahí. Pero después yo sugiero, por dos razones sugiero no. Una por el exceso de uso de pantalla y otra por la responsabilidad con los costos que tienen. Hoy un teléfono sale 50.000 pesos, o sea. ¿Y quién te garantiza de que el padre, cuando el chico vuelva con el teléfono roto, no le eche la culpa al compañerito porque lo chocó y el teléfono se le cayó? O porque se tiró en la carpa y el teléfono estaba en el bolsillo de la campera y le partió la pantalla, o porque nadie. Y el mal rato no te lo saca nadie. Entonces, por eso también es importante, porque los padres dicen, no, tiene que llevar teléfono porque yo quiero estar comunicado con él. No, papá, nosotros, los profes, a las 8, a las 12, a las 18 y a las 22, mandamos mensaje a la escuela, y la escuela socializa el mensaje de cómo están los chicos. Y si hay algún inconveniente, tenemos planilla de datos relevantes donde tenemos tu teléfono que me diste, que es donde seguro me puedo comunicar, tenemos las fichas de salud y tenemos todo lo necesario como para actuar
y que vos estés tranquilo, de que tu hijo va a estar cuidado y que si sucede algo no necesita de llamarte por teléfono, porque nosotros tenemos previsto todo lo necesario como para que él esté atendido. Porque el profe Pablo va con el auto, porque el dispensario más cercano está a tantos kilómetros, porque el hospital está en tal lugar, porque tenemos acá la planilla, donde Marcos es alérgico, donde Juan es diabético, y si nos pasa algo, nosotros nos vamos a ir al dispensario con esto, tenemos el teléfono del dispensario para ir avisando antes, tenemos el botiquín con todo esto, están avisados, la brigada de rescate está avisada de que nosotros estamos en tal lugar de campamento para que si nos pasa algo, cuando lo llamemos sepan a dónde ir, la policía más cercana también está sabiendo, y listo, no hace falta el teléfono. Pero si nosotros a todo eso no se lo decimos a los padres y directamente mandamos una notita diciendo prohibido el uso de teléfono, y tenemos 50 padres interpretando la prohibición del uso de teléfono como a ellos les conviene. Ahora, si nosotros en la reunión de padres, frente a frente, cara a cara, explicamos todo esto que yo te digo, es muy difícil que el padre te diga, ah, no, yo igual quiero que mi hijo lleve el teléfono. ¿Sí? Entonces, como no puede llevar teléfono a la escuela, tampoco lo lleva al campamento. Es sencillo. Y fotos, vamos a sacar 10.000 fotos nosotros. Quédense tranquilos que van a ver el campamento entero en imagen. Así que bueno, no sé, Anabel, si te contesté, pero qué hermosa experiencia, me encantó. Después... El viernes próximo tenemos un módulo donde Janina, mi compañera, que es profesora de educación integral, habla justamente de los campamentos en las escuelas de educación integral, específicamente de eso. Que también es otro campo interesantísimo para la educación física, ¿no? Así que bueno, les decía... La progresividad y la planificación. Podemos pensar en la planificación, podemos pensar con el profe de cuarto, qué podemos hacer en cuarto, con el profe de quinto, qué podemos hacer en quinto, y con el profe de sexto, qué podemos hacer en sexto. Entonces, si nosotros en cuarto hacemos una salida y una dormida en la escuela, donde los chicos no arman carpa, duermen, o arman carpa como para aprender a armar, pero duermen dentro del aula, un colchón, llegaron a la tarde, el viernes, luego que el turno tarde ya salió, estuvimos ahí, hicimos algún juego nocturno en el patio de la escuela, hicimos una velada de sombra, no vamos a hacer fogón, no vamos a encender fuego, no vamos a hacer una velada donde tengan que actuar y exponerse, porque también ahí tenemos que pensar la progresividad, vamos a pensar la progresividad de esa manera. Entonces, la progresividad en todas las actividades. Si nosotros en cuarto decimos, bueno, vamos a hacer una velada y los chicos no están acostumbrados a actuar, no los vamos a exponer a actuar. Hagamos teatro de sombra. En quinto, hagamos una pequeña velada de mímica. En sexto, vamos a poder hacer que actúe. Ahora, si yo pretendo que la primera vez que los llevo a esa dormida en la escuela se expongan y actúen todos los chicos, van a actuar los tres o cuatro que actúan, que van a danza, que van a teatro, y el resto va a tener vergüenza y no va a ser satisfactorio para ellos. Ahora, hacer alguna figura y alguna actuación detrás de una tela es más sencillo. Y entonces, debemos pensar la progresividad en todo sentido. Por lo tanto, si solo vamos a trabajar en sexto, yo propongo de que si vamos a hacer fogón en ese campamento de sexto, a lo que vamos a hacer el fogón, lo trabajen previo con la profe de música, o con la profe de danza, o con la profe de artística en la escuela Nina, en el taller. Entonces ellos
ya vienen ensayando, ya vienen trabajando, y cuando llegan al fogón no les cuesta actuar. Pero es necesario esa progresividad. Entonces, si nunca hicimos nada de actuación, a lo mejor en el fogón actúan, pero con una voz en off, por ejemplo. O actúan disfrazados, donde no tienen que exponer su cara, buscando de que esa actuación y que esa exposición sea una experiencia linda y no sea algo que los trauma porque se les ríen, o porque esto, o porque el otro. Entonces, pensemos progresividad en todos los sentidos. Y de esa manera, no solo la progresividad en esto de la exposición, sino también la progresividad en la complejidad y en el riesgo que tiene cada actividad. Si nosotros pensamos en una construcción rústica, bueno, en cuarto harán, como les decía yo, harán un fuego, un jarrito. En quinto ya cambia el fuego, se hace más complejo. Y en sexto ya el fuego no solo que cocinan un guiso, sino que también hacen una pantalla cortando los palos de manera longitudinal para que haga una pantalla y dé luz. La primera vez que hacen fuego no puedo pretender de que cocinen y de que hagan una pantalla para que dé luz. Y así en todo. O sea, si hago juegos de campo, bueno, en cuarto voy a jugar en un lugar limpio. En quinto, y tendrá un poquito de monte. Y en sexto, ya lo meteré al monte de lleno. Para esto, para meterlo al monte de lleno, primero tuve una caminata en quinto o en sexto mismo, antes del campamento, donde fui mostrando los peligros que tiene el monte. Y la manera de moverme en el monte. No voy al monte directamente a hacer un juego nocturno. Es suicida. Entonces, es indispensable la planificación, porque la planificación nos va a permitir poder tener plasmado esa progresión. ¿Sí? Y los invito a que pensemos proyectos plurianuales, de que no sea solo para el sexto grado. Aunque no hagamos campamento en cuarto y en quinto, pero por lo menos en cuarto una salida, en quinto una dormida, y en sexto nos vamos a campamento. Los chicos lo van a disfrutar cada vez más, y nosotros vamos a estar más seguros también. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre planificación? Fíjense que ocupa un lugar determinante, ¿sí? Y es la que nos da el sustento teórico como para que sea probado y pueda llevarse adelante. No sé si tienen alguna pregunta en relación a planificación. Si no, continuamos. Fíjense, acá yo, a modo de ejemplo, no sé si tienen preguntas de planificación. Marco, ¿hay alguna pregunta en el chat? No, Pablo, justo estaba revisando eso. En el chat por ahora nada. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta sobre planificación, sobre cómo lo plasmamos, sobre cómo lo llevamos adelante? Fundamentalmente tenemos que hacer una lectura del diseño y después sentarnos con las maestras a ver cuáles son los contenidos a desarrollar y, de acuerdo a las actividades que nosotros tenemos pensado, dónde podemos transversalizar. Después yo hago un recorrido por las distintas actividades sin dar recetas, sino de qué actividad es mejor que otra, sino de cómo llevarlas adelante y cómo llevarlas con otras áreas. Acá yo doy un breve ejemplo de una planificación articulada. Fíjense, nosotros decimos, la educación física, el contenido es las prácticas motrices y ludomotrices en ambiente natural. En realidad es el eje, ¿sí? La matemática, el estudio de las figuras y los cuerpos geométricos, sus propiedades y las formas de construirlo o de representarlo con diferentes recursos, evaluando la adecuación de la forma obtenida a la información dada. Este es el contenido que tenía la maestra para sexto grado en geometría. ¿Sí? Esto es un contenido de geometría.
y la educación, en educación tecnológica, el profe tenía un contenido que era la exploración y uso de herramientas de procesos tecnológicos, atendiendo a las formas seguras y adecuadas de la utilización. Y ustedes dirán, con estos contenidos, ¿qué carajo hago en un campamento, no? Seguramente se están preguntando eso. Y ahora yo les voy a contar qué hacemos. Tuve la suerte de estar en una capacitación de Vía Naturaleza en Gualeguaychú, donde algunos de ustedes seguramente lo conocen, Alberto Pisaco, fue supervisor de nuestra zona acá, del Departamento de La Paz, Feliciano y Federal. Y él lo llevó como juego cooperativo a la construcción de un domo geodésico. ¿Sí? Cuando él llega, dice, bueno, ahora va, cada uno de los participantes que íbamos a esa capacitación debíamos llevar una actividad, ¿sí? Y darla. Era un grupo de 20 profes, y cada profe debía llevar o una actividad o una exposición de alguna temática referida a actividades campamentiles. Cuando llega el momento de que Alberto iba a dar su actividad, dice, vamos a ir para allá, a una cancha de fútbol, así que había en un lugar muy lindo en Gualeguaychú, una reserva que hay en Gualeguaychú, y abre el baúl del auto y saca 120 bastones de escoba, que eran en tres medidas, y en la punta tenían pitones cerrados en los dos extremos. Dicen, bueno, profe, vamos a hacer un juego cooperativo donde vamos a armar un domo geodésico. Y saca un plano y dice, tenemos que construir esto. La cuestión que los palos, aparte de tener distintas medidas, tres medidas distintas, tenían una cinta de color que lo identificaba por el largo. Entonces los rojos tenían 1 metro, los que tenían la cinta verde tenían 1,20 m, los que tenían la cinta amarilla tenían 1,30 m. Y en el plano estaba armado el domo con los distintos colores que estaban rotulados los bastones. Y entonces empieza a pedirnos, nos dice, miren el plano y empiecen a ubicar los bastones por colores de acuerdo a cómo están en el plano. La cuestión que empezamos a poner los bastones, una vez que ubicamos todos los bastones como una plantilla en el piso, nos trae precintos y nos dice, bueno, ahora donde se juntan las puntas de los bastones, metan un precinto que una a todos, pero no lo ajusten. Y después nos dice, una vez que pusimos todos los precintos y todos los bastones en el piso, nos dice, bueno, a la cuenta de 3, los que están en tal lugar, ajustan el precinto. Bueno, llegó, qué sé yo, la cuestión que empezamos a la cuenta de 3, ajustábamos precinto, cuando empezamos a ajustar precinto, se armó una estructura que era un domo, una estructura similar a un iglú. Seguramente ahora está de moda, he visto que en las Salinas, en el norte, hay unos hoteles 5 estrellas, hechos con domos geodésicos en el medio de las Salinas, y en Bolivia también, en el sur también hay algunos hostels hechos con domos geodésicos. A mí me pareció genial, me pareció fantástica la actividad, y digo, bueno, cuando empezamos a planificar en febrero de ese año, el proyecto que íbamos a llevar adelante ese año, también las maestras estaban planificando lo que era Feria de Ciencias. En esa época se llamaba Feria de Ciencias todavía. Y el eje de la feria de toda la escuela era geometría. Entonces, como era geometría, las maestras tenían que trabajar contenido de geometría para sexto grado y era justamente cuerpos geométricos. Cuando yo veo que eran cuerpos geométricos los que tenían que trabajar, se me vino a la cabeza esto que había hecho Alberto en ese curso, y digo, y a ver, Miguel, vos en tecnología, ¿qué tenés? Y tenía ese contenido que yo muestro recién ahí,
del uso de herramientas, de los procesos tecnológicos. Y yo tenía también, desde el área de educación física, que hacer algún aporte a la feria, con sexto grado, justamente. Y entonces digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Miguel, vos trabajás hasta que de acá, desde el inicio de año hasta el campamento, trabajás qué es un proceso tecnológico, trabajar el uso de herramientas, trabajar la seguridad en el uso de herramientas. Ustedes sigan trabajando cuerpos geométricos en matemática y después en el campamento vamos a hacer una actividad donde vamos a construir un cuerpo geométrico enorme, grande. Y fue así que le pedimos a los chicos que vayan trayendo bastones. Trajeron bastones de distintas medidas y cuando llegamos al campamento teníamos 120 bastones, armamos grupos y armamos como si fuera un proceso tecnológico de un trabajo en serie. Para esto, esa explicación toda dada por el profe de tecnología, que es él, que está ahí. Entonces un grupo medía los bastones y los marcaba en función de las tres medidas que necesitábamos, el otro grupo cortaba, el otro grupo marcaba con una cinta, con los distintos colores, y el otro grupo perforaba y ponía los pitones en la punta. Ese fue el proceso tecnológico, y después hicimos lo mismo que habíamos hecho en el campamento y ahí tienen toda la estructura armada en una plantilla en el piso y los chicos poniendo los precintos. La cuestión que trabajamos, cuerpos geométricos, uso de herramientas y procesos tecnológicos y trabajamos juegos cooperativos, porque el domo no se podía armar si todos los chicos no participaban de ese armado. Resultó ser que luego de que armamos el domo, a la noche fue el lugar donde desarrollamos la velada. Ahí, acá desarrollamos la velada, los profes bailando, disfrazados, qué sé yo, los chicos actuando, porque era velada, no era fogón. Y después a ese domo lo utilizamos como stand de ingreso, cuando fue la feria en la escuela, era el stand de ingreso donde sexto grado armó el domo cuando entraron todos los padres que iban a ver la feria. Sexto grado tenía el domo en plantilla en el piso, lo elevó y cuando lo elevó quedaron suspendidos de la estructura todos los cuerpos geométricos que ellos habían construido también con distintos materiales. Y con eso inauguró la Feria de Ciencias de la escuela ese año, con la cual llegamos a instancias nacionales. Fíjense, de algo que yo había visto en una capacitación, cómo lo adaptamos y lo llevamos a poder trabajar diferentes contenidos en una actividad campamentista. Y de esa manera tuvimos la transversalidad y la motivación increíble de los chicos. Ustedes no se imaginan la cara de los chicos cuando veían que esa estructura se elevaba. Fue maravilloso. Entonces, sencillo. Juego cooperativo, educación física, un contenido de geometría y un contenido de tecnología. Y listo. Y ahí está esto que yo digo de cómo podemos integrar las distintas áreas en actividades campamentiles y que se transformen. Y los chicos no se olvidan nunca más cómo se llama esa estructura. Ahora, si yo solamente le hubiera mostrado una imagen, le digo, esto es un domo geodésico, estos chicos que hoy tienen 18 años, no se acordarían. Y me los encuentro, o vienen a casa porque son amigos de mi hijo, y siguen sabiendo cómo se llamaba eso, y siguen recordando esa experiencia. Entonces, si yo a esto no lo pensaba en febrero,
Yo no podía pedirle al profe de tecnología una semana antes que trabaje uso de herramientas, procesos tecnológicos y demás, ni podía pedirle tampoco a la señora de matemáticas que haga todo ese trabajo de figuras geométricas. Entonces, ¿yo qué hice? Miré su diseño, miré su proyecto de matemáticas, vi eso y digo, ¿cómo podemos integrarlo? Bueno, ahí lo integramos. Quería traerlo como ejemplo, digamos, es difícil, requiere de todo un proceso previo, pero no es nada del otro mundo, porque en realidad trabajamos 70 personas, 70 alumnos más los 10 profes, todos colaborando y construyendo algo propio que se transforma en algo muy que les da a los chicos muchísima identidad con esa actividad y con la escuela fundamentalmente. Cuando nosotros hacemos actividades significativas, los chicos adquieren, una de las cuestiones que adquieren es identidad, es sentido de identidad con esa institución que les brinda esos espacios. Ahí yo estaría terminando con planificación. No sé si hay preguntas, si hay algo por compartir en relación a esto. ¿No? Pablo, en lo que respecta a esto de la planificación, no sé, me parece hacer un aporte, bueno, comentar algo al respecto sobre lo que estuviste hablando. Qué importante esto de poder abordarlo precisamente con tiempo, ¿no? De incluirlo dentro del PACE, tener una fecha ya o varias fechas designadas en cuanto a las salidas precampamentiles y poder hacer un abordaje en una línea de tiempo que nos permita desarrollarlo con anterioridad y poder trabajarlo con tiempo, más allá por ahí de las complicaciones que se puedan generar dentro de las situaciones que hoy al principio de la charla estuvimos hablando, ¿no? Esto de por ahí ser suplente, estar en un periodo de tiempo muy corto, pero dejar esta iniciativa, este proyecto, darle impulso para que otro profe lo pueda seguir desarrollando también, ¿por qué no? Pero me parece importante también tenerlo dentro del calendario, como para que ya tenga día, fecha y lugar. Y lugar. Claro. Entonces, me parece a mí que desde ese punto nos va a permitir también trazar los contenidos a desarrollar durante ese periodo de tiempo. Así que me parece muy importante poder abordarlo como lo mencionabas vos. Porque si nosotros lo planificamos al principio, vamos con el camino allanado. Si nosotros hubiéramos, si esto hubiera sido solamente una actividad campamentil, el profe de tecnología tendría que haber tenido mucho tiempo para enseñar a los chicos a usar herramientas, mucho tiempo para explicarles lo que es un proceso tecnológico, mucho tiempo para explicarles cómo eran las medidas de seguridad necesarias para que eso se pueda desarrollar. La profe de matemática tenía que explicar las distintas formas, qué tipo de cuerpo geométrico era, por qué se formaba esa estructura de esa manera, toda la física de esa figura, de ese cuerpo, y eso fue todo trabajado en clase. Y cuando los chicos en clase estaban sabiendo de que esa estructura que la señora le estaba mostrando en el pizarrón era un tipo de estructura o de carpa que ellos iban a armar en el campamento, la motivación es absolutamente otra. No es lo mismo. Entonces, el campamento, si algo tiene por excelencia, es que es un disparador para cualquier actividad de cualquier área, porque los chicos, donde vos le decís campamento y decís, chicos, vamos a redactar, no sé, vamos a ver esta figura geométrica porque esta la vamos a hacer en el campamento. Donde dijimos campamento, la atención de los chicos ya cambió. Ahora, si yo les muestro una imagen, le digo, esto es un domo geodésico, donde los ángulos son esto, esto, esto y esto, y
y hay que armarlo para mostrarlo en la feria, o hay que armarlo porque es necesario que lo construyamos, porque el tema es geometría. No es lo mismo. No es lo mismo. Es como lo mismo, digo, hacemos bicicleteada. Bueno, para la bicicleteada, y ustedes dirán, ¿y qué podemos transversar en la bicicleteada? Y en la bicicleteada, chicos, ¿qué nos puede pasar en la bicicleteada? Si nos van a pinchar las ruedas. Ah, bien, profe de tecnología. ¿Podemos incluir en tu planificación que en algún momento tenés el trabajo de polea, tenés el trabajo de rueda, de máquina? Sí, tengo un contenido que he referido a eso. Bueno, trabajalo, hacemos un pequeño taller, los chicos que tengan una bici rota la traen, la tratamos de arreglar, y todos aprenden a emparchar una bicicleta. ¿Qué es más útil que un alumno en la escuela aprenda a emparchar una bicicleta? Cosa que por ahí en su casa no hace, y después se encuentran con que están en el medio de un camino rural, se les pinchó la bici, y tenemos 10 gurises pidiéndote por favor para emparcharle la bici a su compañero. Y también ahí le damos el valor a la colaboración, porque paramos todos, nos detuvimos, y hasta que no emparchamos la bicicleta del compañero, no seguimos. Y trabajamos un montón de cuestiones de algo tan simple como es haberle enseñado a los chicos en el taller de tecnología a emparchar una bici. Es maravilloso. Sí, Alfredo. No, sumando a lo que decís, Pablo, fíjate que a lo largo de toda la charla y en educación en general hablamos del aprendizaje significativo. Y si uno se pone a pensar qué es el aprendizaje significativo, tiene que ver con estos conocimientos previos que vos estás diciendo que uno va incorporando antes del campamento, y de nuevos conocimientos que uno incorpora en el campamento, y con esos conocimientos previos más los que vamos incorporando, construimos nuestros propios conocimientos y el alumno lo construye. Entonces creo que es interesante eso, porque muchas veces decimos aprendizaje significativo y uno lo asocia a que significa algo para uno, digamos, pero tiene que ver con eso, con la construcción del aprendizaje. Así que me pareció importante cuando hablabas de todos estos aprendizajes previos, más los que uno incorpora en el propio campamento. Claro, es así. Y para el profe, para los profes de las otras áreas, tener el campamento como disparador motivacional hace que los alumnos presten mucho más atención y que él pueda sentirse mucho más cómodo dando algo donde los alumnos están queriendo absorber ese conocimiento, porque saben que después lo van a aplicar, porque saben que después en el campamento van a poder hacer algo con eso. Esa receta que le piden a la abuela, y en ese diálogo que tienen con la abuela, y la abuela feliz de enseñarle a su nieto a hacer un uso, donde trabajamos lo afectivo, donde generamos esos vínculos que hoy lamentablemente en muchos casos están perdidos, esa abuela contándole a su nieto cómo hace un guiso, y feliz porque le está pudiendo dejar una enseñanza a su nieto, y su nieto copiando esa receta, feliz, o sea, con la ansiedad de que después, uy, qué bueno que va a estar después cuando prendamos fuego y hagamos este guiso y comamos el guiso de la receta que me dio la abuela. No hay manera de que eso se olvide. Y todos vamos a necesitar cocinar alguna vez para comer. Entonces, ahí es donde toma significatividad y donde esa entrevista, que sería, si le damos un nombre técnico, sería una entrevista, pero en realidad es un vínculo, es un momento de compartir con su abuela, o a lo mejor la abuela dice, vení, vamos a hacerlo juntos. Y no solo que lo hace junto con la abuela y después copia la receta, lo que sería técnicamente una entrevista, después llevado al campo y realizado con sus compañeros, yo estoy convencido de que viene por ahí la significatividad de los contenidos. Y no dejemos de ver estas cuestiones de vínculos, estas cuestiones de tradiciones. O sea, no hace falta decir, antes se comía pastelitos, antes se comía... No, vamos a la abuela. Llevemos al chico a que esté en contacto con su abuela, con su tía. Si no tiene abuela, si no tiene una tía...
mayor a la vecina, que a lo mejor vive sola y jamás nadie le da una vuelta, ni le pregunta, ni le dice qué rico que tu hija. Me parece que es indispensable esto. Y estas actividades nos lo permiten. Entonces, bueno, tenemos que ver el proceso del trigo. Fantástico, vemos el proceso del trigo y terminamos en una torta asada. Entonces vemos qué función cumple el gluten, si es harina integral, si no es harina integral, si todo lo que seguramente está en el diseño en relación a los alimentos. Pero después, todo eso que nosotros observamos cuando hicimos la masa, después no lo olvidamos más. Y aprendimos a hacer algo que tampoco nos lo vamos a olvidar más y que nos va a ser muy útil siempre. Y nos va a permitir compartir un mate cocido o un mate con amigos, comer una torta asada. ¿Qué cosa más? ¿A quién de todos nosotros no nos gusta esa situación? Entonces, esas pequeñeces que a nosotros, que nosotros los grandes disfrutamos tanto y que nos hacen tan bien, ¿por qué no ponerle pedagogía a eso? Y el chico aprendió la química de la harina, aprendió de dónde se obtenía la grasa, aprendió qué función cumple cada uno de esos elementos, pero aprendió a hacer una torta asada para después compartir con sus amigos. O para cuando, si algún día se encuentra en una situación compleja, porque no sabemos en qué situación nos podemos encontrar, salimos al paso. Así que bueno, por ahí se darán cuenta de cuánto me apasiona, ¿no? Y por ahí me voy de pasión, pero es lo que me pasa realmente. Yo creo que tenemos que llevar la vida cotidiana, a la vida cotidiana le tenemos que poner conocimiento y le tenemos que poner pedagogía, y ahí es donde los contenidos pasan a ser significativos y perduran. Es lo que necesitamos. No necesitamos una fórmula kilométrica si al mes siguiente no la sabemos utilizar y no nos la acordamos más. Y si nosotros a cualquier contenido lo vemos desde distintos lugares y lo sentimos desde distintos lugares, lo más probable es que se nos quede. Ahora sí. Y ahí vamos a la cuestión de los analizadores. O sea, otra teoría del aprendizaje, que yo lo uso mucho, por ejemplo, en la práctica acuática. Y acá pasa lo mismo. O sea, si yo solamente lo escucho, no es lo mismo que si lo escucho, si lo veo y si lo siento. Me entró por tres lugares distintos. Lo leí, lo vi, lo sentí y lo escuché. Entró. Esa técnica del troll entró por ritmo, entró por sensación de que la patada tenía que llegar hasta tal lugar, y vi al nadador haciéndolo. Las posibilidades de que eso se adquiera son mucho mayores a que yo solamente les diga, la patada del troll dice que tal cosa. Y punto, y hacelo. Y acá pasa lo mismo. O sea, es educación física. Es educación física nutrida de toda la gran variedad de contenidos que tiene nuestra película, ¿no? Así que bueno, no sé si hay preguntas. Si no hay preguntas, estaríamos terminando con lo que está ahí en el chat. Pablo, una profe hizo un aporte, Miluz Caviano. Con lo expuesto, dice, hoy es reiterativo el hecho de que este espacio nos remite a la humanidad olvidada por el materialismo moderno, dice la profe. No sé si quiere seguir desarrollando un poco más o si quiere habilitar el micrófono. Y justamente por ahí viene la mano, volver y seguir explayándose. No podemos cuidar algo que no conocemos.
No podemos darle valor a algo que desconocemos. Es imposible darle valor a algo desconocido. Y bueno, es esto que está diciendo la profe. Así que estaría buenísimo si puede, si puede ampliarlo, porque es una mirada, es la mirada, creo que hacia donde va las actividades en el medio natural, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, mientras tanto, Guille, vos que querías hacer un aporte seguramente con el tema de la asistencia. Es por el tema de la asistencia, que ya está el link colocado en el chat. Bueno, la verdad que, o sea, el aporte este en el chat es, creo que todos coincidimos en esto. Estaría bueno por ahí si mañana, antes de yo comenzar con lo que tiene que ver con programación, puede empezar ella con esta mirada que es justamente, o sea, es hacia donde creo que nos lleva la naturaleza, ¿no? No sé si hay preguntas. Profe, pueden hacer las consultas si quieren también en el chat. Ya vamos a aclarar sobre ese tema. Ahora vamos a hablar sobre eso. Pero con respecto a esto que venía desarrollando Pablo y en relación a este último tramo de la capacitación. Bueno, nos quedan 5 minutos y si yo empiezo con programación nos va a quedar cortado. Prefiero cerrar acá con planificación. Y mañana el inicio sería con programación. Son dos momentos iniciales y fundamentales a la hora de llevar adelante este tipo de proyectos. Así que, bueno, espero les haya gustado esta primera parte. Y muchas gracias por los aportes, o sea, la verdad que está bueno que los grupos puedan, el grupo pueda hacer su aporte, pueda contar experiencia y pueda dar sus miradas en relación a las situaciones. Y esto que hoy surge también de las cuestiones del sistema educativo, también es lugar para charlarlo, porque estamos todos dentro del mismo sistema y por ahí hemos vivido situaciones similares y podemos aportar de qué manera las solucionamos a esas dificultades o de qué manera pudimos llevar adelante proyectos, buenos proyectos como esto que contaba hoy la profe del alumno con Asperger. O sea, son todas experiencias y situaciones que nos enriquecen a todos. Así que mañana los espero también con todos los aportes que puedan, porque nos enriquecen a todos. Bueno, Pablo, buenísimo. No sé si algún otro profe quiere hacer algún comentario al respecto. Con el tema de mañana, les va a llegar otro enlace para la capacitación de mañana, para la segunda instancia, que se va a desarrollar de 9 a 12 del mediodía. Tengamos en cuenta esto, profe, el tema del horario, de ser respetuosos con los profes que son puntuales y que ingresan a horario a la capacitación. En el caso de que surja algo, algún imprevisto personal o alguna cuestión en relación a su día, por favor den aviso, ya sea a través del correo de la dirección,
al Facebook o cualquiera de las redes que se están utilizando para nosotros también tomar conocimiento de cada una de esas cuestiones. Guille, creo que nada más que agregar con respecto al tema de la asistencia, ya se envió el tercer enlace. Y bueno, en el corto plazo seguramente, no sé si esta noche o mañana temprano, les va a llegar desde la dirección el enlace para la capacitación de mañana. Bueno, bueno Marcos, muchas gracias. Gracias Guille, gracias Alfredo por acompañarnos una vez más. Y gracias a todos los profes por la escucha, por el respeto y por la participación. Y bueno, desde mi lugar tengo como objetivo único el hacer que la educación física crezca. Y bueno, este es mi humilde aporte, así que nos estamos viendo mañana. Muchas gracias. Bueno, profes, nos vemos mañana. Que tengan un buen descanso. Nos estamos viendo. Hasta luego.